Grabación. Muy buenas noches. Espere que, ¿qué pasó aquí? Se me salió. No sé qué pasó. Momento, por favor, no se vayan a salir. Se me salió el... Se me salió el ¿cómo es? El Meet. Momento, por favor, yo lo vuelvo y lo recupero. Listo. Pequeño lapsus que no sé qué pasó. Bueno, entonces continuemos. Ya voy a compartir acá. Ahora sí. El problema es que cuando pasa eso, se pierde. Voy a abrir el chat nuevamente. Se pierde la asistencia. Porque este es el principal, el que se me salió fue la principal. Tienen que volver otra vez a poner la asistencia. Código de curso y nombre, por favor. Ya lo habilité. Pues vayan colocando eso mientras. Estoy haciendo las explicaciones acá. Bueno, entonces ya. Si quieres, si ven la pantalla muy pequeña, en la parte inferior hay tres punticos. Y usted puede, tres punticos en forma vertical, le da clic y le dice pantalla completa y se lo pone más grande. Obviamente que yo acá también lo coloco más grande. Bueno. Entonces, ya está más grande. Por favor, habilite el chat de Meet por una situación de que como se me salió, se perdió el listado de ustedes. Entonces, ahí está en blanco todo el listado. Ahí no hay nadie en el listado de asistencia. Vuelven y colocan, por favor, la asistencia. Bueno. Listo. Código de curso y nombre. Esa es la presentación, código de curso y nombre, nada más. Y así van colocando todos, por favor. Recuerde, compañerito Juan Pablo Santa María Romero, que las mayúsculas sostenidas para cualquier cosa que usted haga. Es una agresión para la persona a la cual está recibiendo el mensaje. Listo. Eso está en las normas de las normas que yo les entregué virtuales, normas de cortesía. Entonces, lea por favor esas normas de cortesía que es muy importante. Ahora sí, muy buenas noches a todos los enautas que están en vivo y en directo mediante Hangouts, mediante Meet y los compañeros
que les interesa mucho este tema, que están en vivo y en directo desde YouTube y desde otros canales que hacen compañeros que enlazan esta conferencia con otras personas. Muy buenas noches, les habla el instructor Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, de la Regional del Quindío en Armenia, del Centro Agroindustrial de la Regional del Quindío. En estos momentos nos encontramos realizando la conferencia número 0, perteneciente a los cursos Servicio al Cliente y Administración de Recursos Humanos, con la finalidad de orientarlos en el proceso de las evidencias de las actividades iniciales y también en el manejo de la plataforma. Bueno, política de privacidad. Al unirse a la conferencia, da su consentimiento para que ésta sea grabada, aparezca su nombre, su figura y acepta el tiempo, la duración y el desarrollo de los temas propuestos. Para luego, para fines de asistencia, cada cenauta se presenta en el chat de Meet de la conferencia digitando el código de curso o la ficha separado por un guión con su nombre completo. Ejemplo, 2841 XXX Juan Fernando Castañeda Sepúlveda. Bueno, aquí tenemos nuestra agenda. Muy buenas noches a todos los cenautas que están acá en vivo y en directo. Saludo de bienvenida y presentación. Saludo de bienvenida. Los felicito por haber obtenido o haber seleccionado este tipo de formación para mejorar sus competencias. Vuelvo y repito, sus competencias de tipo socioafectivos, sus competencias tecnológicas y sus competencias digitales. Es un proceso bastante importante. Bueno, también saludo a los cenautas que posteriormente nos van a ver en la grabación. También son bienvenidos acá a todos los cenautas que posteriormente van a ver la grabación en vivo y en directo de este tema. Sin más preámbulos, entonces vamos a cerrar acá. Cerramos aquí y minimizamos esto para que tengamos una posibilidad más clara del proceso. Creo que se le cambiaron la estructura. Ahora sí. Y aquí. Ya no me quiere minimizar. A ver, yo voy. Ahora sí. Listo. Ya me minimizó. Bueno, entonces muy buenas noches a todos los cenautas. En estos momentos ya se han retirado 5 personas. Me imagino que por las cuestiones laborales. Bienvenidos a todos los cenautas, en especial a Adriana Alejandra Páez, Adriana Díaz, Alejandra Contreras, Andrea Ardila, Andrea Sosa, Angie Cuastuma, Angie Caterine Tavera, Angie Garzón, Annie Caterine Armando Jesús, Carolina Ruiz, Dayana Beltrán Lemus, ah, no, perdón, Lema, Felipe Jiménez, Francis Reyes, Harold Bermúdez, Heidi Corrales, Isabela Molina, Heidi Garzón, Jefferson Sánchez, Juan Camilo Franco, Juan Pablo Santa María, Juan Sebastián Gutiérrez, Caterina Ortiz, Kelly Angulo González, Kevin Andrés, está 2 veces Kevin, me imagino que por el teléfono del computador. Lani, por favor, para la próxima su nombre real, completo, que salga aquí en la lista. Lady Rocío Valdés, Leonardo Marín, Ludis López Agudelo. Ludis López Agudelo. Ay, ay, ay. Un momentico, yo le doy permiso a esta persona. Ahora sí. Luz Álvarez, Luz Martínez, María Heredia, Mónica Trinidad Mora,
Natalie Martínez Muñoz, Nubia Ximena Rojas, Patricia Murcia, Sandra Patricia del Pilar, Stephanie Ladino Díaz, Tatiana Agudelo Ramírez, Vanessa C., Vanessa Ruiz, Viviana Ibarra, Judy Martínez. Y la última que entró, no recuerdo el nombre porque no lo alcancé a ver por el otro computador. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a este tipo de formación que es bastante importante e interesante para el proceso. La última que entra se llama Dana Isabel Arias Navarro. Buenas noches. Bueno, entonces como les dije, como ya han entrado cinco personas, por favor esas cinco personas se presentan. Está abierto el chat de Meet, código de curso y nombre, por favor, para la asistencia. Adriana Alejandra Páez Otelo y las otras personas que entraron posteriormente. Lo vuelvo y lo cierro a las 7 de la noche. Ya lo cierro del todo. Continúo con el proceso. Tenemos una actividad de integración. Esa actividad de integración la vamos a tratar de la siguiente manera. Aquí enseguida. Voy a habilitar las cámaras. Una actividad cortica, muy interesante. Vamos a activar las cámaras. Una actividad cortica y bastante buena para esta atención que uno tiene. Listo. Ahora sí, ya aparecen todos. Perfecto. Bueno, faltó yo, el principal. Momentico, a ver, ahora sí. Ya aparecí. Bueno, entonces, ¿cómo es? Vamos a agarrar el OK. Acuérdate que el OK es cuando uno dice, hey, hey, OK, cha, cha. Entonces, tenemos una mano, ojo, ve, miren bien, y tenemos el OK. Entonces, vamos a coger el OK de esta manera. Tun, 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 tun. Pero luego lo cambiamos de esta a otra y lo hacemos de la forma más rápida. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. A ver, Angie Garzón, hágale pues, hágale. Luz Martínez, lo primero que tiene que hacer es coger esta y luego esta y empezar a hacer eso. No exactamente lo que estás haciendo porque no estás haciendo la pistola. La pistolita. Vamos a coger el OK. A ver. Viviana Ibarra, ¿no estás mirando o está roncando? Oh, se ve por acá con los ojos cerrados. Cuénteme, Patricia Murcia. Hágale, hágale, hágale. Eso es manejo de las manos. Es muy interesante. A ver, ¿cómo, cómo, Lani? Lani, Lani, Lani. No, 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 no. Así no es. Así no es. Es así, es así, es así. Mire, mire, mire. Muy bien, Leonardo. Ahora sí, Leonardo le cogió el tiro. Nubia, Nubia Jimena, a ver, Nubia, Nubia, Nubia. Hágale, pues, Nubia. ¿Qué le pasó a Angie Cuastumay? Jefferson Sánchez, Vanessa Ruiz, Mónica Trinidad, Natalia Martínez, Kevin Andrés, Juan Camilo, Estefan Ladino, Angie Caterín, Vanessa C. No se ve nada, Vanessa. Solamente ve una cabeza así como al lado izquierdo. Como por allá, así, así como escondida. Kelly Angulo, ¿qué le pasó a Kelly Angulo? Kelly Angulo, muy bien. Viviana Ibarra, ya, pero se escondió. Vamos, vamos, vamos. Vea, esto es un ejercicio para uno descansar. Es bastante interesante. Es bastante interesante el ejercicio porque así uno descansa fuertemente.
el proceso. Uy, ¿qué pasó aquí, hombre? Se me fue el video. Se me fue el video, no me veo. No me veo, no me veo. No me veo, ahora sí. Ahora sí volvió otra vez. No me estaba viendo. A ver, Lady Rocío, Lady Rocío, Adriana Alejandra, Heidi Corrales, Angie Cuastumay, Jefferson Sánchez, Alejandra Contreras, Dayana Beltrán, ¿dónde están? Francis Reyes, Andrés Sosa, Haider Garzón, Angie Caterín Tavera, Juan Camilo, Caterine Ortiz, Luis López, Juan Sebastián, ¿por qué se escondió? Kelly Angulo González, Angie Caterín, ¿dónde? Annie Caterín, ya, despacio lo voy a hacer, mire, mire. Es así, no es así, no, es así. Usted tiene lo que hay acá y aquí está nuestro amigo y usted empieza a hacer el cambio. Y entra más rápido mejor porque usted su mente la está moviendo. Eso, Vanessa, pero Vanessa, no, mire, mire, más alejadito, no tan cerquita, más alejadito y verá que ahí mismo le da, vea. No, más alejado, no más cerquita porque entonces no le da el cambio. Porque eso es para que la mente, su hemisferio izquierdo y derecho, lo pueda manejar fácilmente. Ah, ahora sí, Andrea Arcila ya se está dando cuenta cómo es. Kevin Andrés, uy, 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 Armando Jesús, ya le cogió el tiro. Armando, muy bien, este Armando ya lo veo. Sandra Patricia, Luz Martínez, María Heredia, Carolina Ruiz, Stephanie Ladino, pero no se esconde Stephanie, que yo no lo estoy mordiendo. Heidi Corrales, Vanessa Ruiz, eso, así, 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 Andrea Ardila, así, 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 pero más rápido, entre más rápido mejor, porque entonces el ejercicio va cogiendo como interés, como interés. Señor Juan Pablo Santa, no, así no es, mire que así no es, mire, 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 así no es, vea, vea, lejano, 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 lejos, lejos. Las dos manos tienen que estar lejanas, una lejana a la otra, en la misma posición. Entonces, este se convierte en la pistola y este se convierte en el OK, y este se convierte en el OK y el otro en la pistola. Mire que es lejano, no es cerquita, es lejano, para que entonces el hemisferio se mueva, la mente, y se relaje, descanse, no se ponga así muy fuerte. Juan Sebastián, cuénteme pues, está como quietecito. Ahí mismo apagó la cámara. Bueno, muchachos, hicimos un ejercicio 5 minuticos. Estos son ejercicios de mente, se llama cibercerebros. En mi canal de YouTube, los que se quieran vincular, allá hay más videos de cibercerebros y más ejercicios de cómo manejar las manos para uno hacer ejercicios para descansar la mente. Eso es bastante interesante. Muchas gracias a todos por los que abrieron, participaron. Les hago un recorderis frente a algunas cosas que yo hago. Entonces, muchas gracias por todo y continuamos con nuestra conferencia. Ah, ya dejó de llover, qué bien. Eso me parece estupendo. Seguimos con nuestra conferencia. Ahora sí agilizamos varias cosas. Bueno, mientras ya cargó, mientras está cargando, aquí voy a minimizar esto. Eso, que no me moleste tanto, aquí lo ponemos a un lado. Y continuamos con el proceso. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra agenda de trabajo que se las envié por correo para continuar nuestra conferencia. Y les estoy ampliando la agenda de trabajo. Bueno, ya hicimos la actividad de integración. Nuevas estrategias.
¿A qué me refiero no a estrategias? Yo tengo las estrategias para aumentar los procesos. Sí, Mauro Navarro. Código de curso y nombre en el chat de Meet que está habilitado, por favor, para que lo vayan, se vaya presentando si es tan amable. Bueno, las estrategias en los cursos. Yo genero unos incentivos académicos en vista de que no es obligatorio que usted participe en la conferencia en vivo, ¿cierto? Pero yo motivo y les hago un reconocimiento a las personas que participan en las conferencias, es decir, desde el principio hasta el fin, ese incentivo académico es una evidencia de esa unidad que usted no realiza por haber participado en los diferentes, en las diferentes actividades que se plantean en la conferencia, ¿cierto? Obviamente que la conferencia cero, como es una introducción y un procedimiento, aquí no hay evidencia, es decir, no hay incentivo académico, pero sí hay incentivos académicos de aquí en adelante. O sea, en la conferencia 1, en la 2, en la 3, en la 4. Son cuatro, son cinco conferencias, la inicial y cuatro que son de los temas, pues ya de cada uno de los cursos. Entonces, el que ingrese y quiera ganarse el incentivo académico debe quedarse hasta el final de la conferencia, porque al final digo cuál es el incentivo y nombro los que se ganan el incentivo académico. Vencimientos, que es una cosa bien clara y se la voy a decir. Los levanten la mano quienes están acá estudiando titulada en el SENA, de los que están presentes, que estén estudiando titulada, no me vayan a bajar la mano para yo poderlos ver. Sandra Patricia del Pilar Troncoso, Nubia Jimena Rojas Triviño y Patricia Murcia. Correcto. Les voy a abrir el micrófono. No, no me cuelguen. Perdón, no, es que no me cuelguen. No me vayan a bajar la mano. No me vayan a bajar la mano, creo. Les voy a dar algunas indicaciones al respecto. ¿Cómo que, cómo así? No me vayan a bajar la mano. Bueno, una bajó la mano. Nubia Jimena, ¿qué estudias, por favor? Buenas noches, estoy estudiando gestión agroempresarial. Perfecto. ¿En qué fase estás de la formación? Voy a empezar. Hasta ahora, bueno, voy Ah, vas a a empezar el empezar. día lunes. Listo. Sí, señor. Patricia Murcia. ¿En qué? Gracias, gracias, Nubia. Patricia Murcia. Hola, buenas noches para todos. Yo estudio un tecnólogo en gestión administrativa. ¿En qué fase estás? Estoy en la etapa lectiva todavía. Termino este año. ¿Pero en qué fase? ¿En qué fase estás? Porque estás en cuál. Estoy en, si no estoy mal, creo que en ejecución. Ejecución. Perfecto. Gracias. Pero no me dejes la mano. Listo. Bueno. Y bueno, ahí trataron de levantar la mano, la bajaron, bueno, no sé, no se pusieron de acuerdo. Lo que quiero es informarles con respecto a los vencimientos, que hay unas diferencias muy grandes entre las dos formaciones. Y aquí lo pueden confrontar con los aprendices que hay acá de titulada. Mientras que para nosotros los vencimientos no son importantes, es decir, no le va a traer a usted ninguna dificultad. Para los que están estudiando titulada, sí. Si no entregan las evidencias en la fecha estipulada, les ponen a hacer un plan de mejoramiento. Acá no funciona como en titulada, pero sí, sí se le exige al menos que trate de entregar las actividades en los vencimientos pactados. Pero no quiere decir que es que usted no entregó estas evidencias se vencen el 12 de septiembre, o sea que tienen 4 días para realizarlas. Esas evidencias se vencen el 12 de septiembre, no quiere decir que el 12 de septiembre se le va a cerrar a usted y no la va a poder subir, no, pero sí, después del 12 de septiembre a las 11:59 de la noche le va a salir un aviso grande, se recibe la actividad tardía, pero léanlo,
Porque muchos me llaman, profe, es que no me la deja subir, porque sale una cosa roja, entonces piensan que es que no la va a dejar subir, y eso no es así. Entonces, para que lo tengan claro, mientras que para la titulada sí hacen un plan de mejoramiento, aquí no. Aquí los vencimientos son estadísticas, pero la idea es que usted entregue las evidencias en las fechas que son, ¿cierto? Mire que estamos haciendo la conferencia prácticamente para un curso 2 días después y para otro curso un día después. Bueno, continúo, qué pena. No, voy a continuar. Eso con respecto a los vencimientos. Con respecto al desarrollo y cancelación y no aprobados. El desarrollo de la conferencia es muy importante, perdón, el desarrollo del curso es muy importante tener claridad y hacerlo en orden. No, es que yo sé nómina. Entonces, se va a hacer la nómina y la nómina le dice, no, es que usted necesita los contratos. Entonces lo manda para el 3. Va a hacer los contratos y le dice, no, es que usted, yo necesito que usted haga el proceso de selección. Entonces lo manda para la 2. Se va para la 2 y le dice, no, es que usted no ha hecho los manuales de funciones, los manuales de procedimiento y lo manda para la 1. Entonces, por favor, seamos coherentes. Hagamos los procesos en el orden que están estipulados. No empecemos a, como decimos en la Antioquia, a zapotear aquí, a zapotear aquí, a zapotear acá, porque entonces después eso se vuelve inmanejable. Hagámoslos en orden. Tengan presente las explicaciones que yo les voy a dar. ¿Por qué? Porque el curso maneja muchas plataformas externas y de pronto no las conocen, entonces se ponen a hacer eso, pierden el tiempo y es mejor hacerlo en el orden y en el tiempo estipulado. El curso empezó, el de servicio al cliente, el 7 de septiembre y termina el 10 de octubre. El 10 de octubre se cierra, se reciben actividades hasta el 6 de octubre. Dura 48 horas. El curso de administración de recursos humanos empezó el 8 de septiembre y termina el 5 de octubre, se cierra y el 3 de octubre se reciben evidencias. ¿Qué significa eso? Que ese curso es de 40 horas. Entonces, para que lo tengan claro, ya no se habla de semanas. Los instructores que hablen de semanas, no les han dado la capacitación actual. En estos momentos hubo un cambio radical en Sofía. El día 1 al 3 actualizaron la plataforma Sofía, por ende, se actualizó también la plataforma Territorium, porque los dos son primos hermanos, ambos utilizan la misma clave de acceso. Entonces, se actualizaron las dos plataformas. Yo recibí la capacitación hace mucho tiempo desde pandemia del sistema modular y ya el sistema modular está llegando. Entonces, los cursos que tenemos hablan de módulos, no de semanas. ¿Listo? Eso es otra aclaración que les quiero hacer y poco a poco les voy aclarando muchas cosas. Entonces, el desarrollo, se van a liberar todas las evidencias, pero la idea es que, por favor, hagámoslas en orden y en el tiempo estipulado. Profe, es que yo lo quiero terminar en 10 días para que me den el certificado. No, señor, el certificado se lo dan en el momento en que el curso se cierra. Y el curso se cierra el 1, el 5 de octubre y el otro el 10 de octubre. Si no se hace ese cierre, no va a tener el certificado. Es lo mismo que lo haga en el ritmo que tenemos, usted lo haga en el ritmo acelerado. A pesar de que si lo hacen al ritmo acelerado, no es posible que usted asimile los temas y los procesos que uno genera, porque para ambos cursos se van a trabajar plataformas externas. Bueno, desarrollo y ca cancelación es aquellas personas que se matriculan y no hacen nada en el curso o se matriculan y nunca entran al curso. Qué pena, eso es constante. Lástima, y esto es gratis. Ojalá para el año entrante no se convierta ya en un cobro, porque parece, es posible que privaticen el SENA y ya la cosa va a cambiar. Es aprovechen el tiempo que esté el SENA gratuito para que se puedan ustedes capacitar.
Bueno, cancelados. Y no aprobados. No aprobados son aquellos que hicieron al menos una evidencia, puede ser el sondeo, y quedan como no aprobados en el proceso. Eso es. Sandra Patricia del Pilar, solo el tema que estamos viendo. Si va a preguntar otra cosa, no hay respuesta. Buenas noches. Lo que pasa es que yo, ¿cómo se dice? Yo he intentado ingresar al WhatsApp que viene aquí escrito, pero no he podido. O sea, Le dije, Sandra, Sandra, que de eso ya se habló. Si tiene alguna duda con el WhatsApp, con mucho gusto, en la asesoría personalizada, le doy las indicaciones pertinentes. Pero eso ya lo expliqué al inicio de la conferencia, pero no se grabó, porque eso es seguridad, seguridad, ciberseguridad. Listo, fui muy claro cuando le dije que si no es del tema que estamos viendo, no la atiendo. Porque entonces se me vuelve, esto es una pelotera impresionante. Continúo. El SENA tiene una app. La puedes descargar del Play Store. Se llama www.senavirtual.edu.co. Pero ese Play Store solo le sirve para subir algunas evidencias, no todas. No le va a servir tampoco para hacerlas. Porque vuelvo y repito, vamos a trabajar muchas plataformas externas, tanto para servicio al cliente como para administración de recursos humanos. Para eso necesita un Android, un teléfono celular Android que tenga 12.0. Es mejor tener el computador. No se pongan a hacer estas cosas por el teléfono, porque yo sé que las hacen y a veces las hacen mal hechas. Reglas de juego Meet Hangouts, hay un instructivo. Ingreso del MID al celular o un instructivo para que lo instale, porque ya hay celulares que no traen el MID directamente. Y ingreso y recorrido por la plataforma virtual territorio en aspectos técnicos y botones. Bueno, necesito una colaboración muy grande de dos aprendices, uno de servicio al cliente y otro de administración de recursos humanos, para que por favor me envíen la cédula y la clave de acceso a su plataforma para poderles explicar en detalle cómo funciona la plataforma de ustedes. Nosotros no tenemos acceso a la plataforma de ningún aprendiz, solo si el aprendiz lo expresa voluntariamente. Por eso les estoy informando que si me pueden colaborar, lo mandan por el interno del 316-421-4933, solo por el interno. Por favor, coloque ahí cuál es el. Ah, no, no, el código del curso. Con el código del curso yo ya lo identifico para que me colaboren. Mientras tanto, yo le voy diciendo, voy explicando aquí. ¿Quiénes de ustedes me levantan la mano? ¿Quiénes de ustedes entran por Sofía Plus? Me levantan la mano. Vamos a mirar acá. No vayan a bajar la mano, por favor. Luz Álvarez, Armando Jesús, Wendy Lorena, Heidi Corrales, Vanessa Ruiz, María Heredia, Jefferson Sánchez, Adriana Alejandra Páez Otelo, Norberto Lemes, Judy Martínez, Juan Sebastián Gutiérrez, Luz Martínez, Sandra Patricia del Pilar, Juan Pablo Santamaría, Isabela Molina, Adriana Díaz, Kate Ortiz, Leonardo Marín. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ¿qué les quiero decir? Bueno, por acá me mandaron uno, pero yo no sé de qué curso es. Yo necesito que me diga el código del curso para yo poder saber cómo lo puedo utilizar. Bueno, por aquí hay uno ya de recursos humanos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les quiero decir a todos ustedes? Ya pueden bajar la mano los que acabé de mencionar. ¿A qué me refiero? Me refiero que el ingreso por Sofía es muy engorroso. Y se los voy a mostrar mientras me está cargando aquí. Se los voy a mostrar. Les voy a mostrar el ingreso que se hace por Sofía.
para que todos se den cuenta que es bastante engorroso el ingreso. Listo, ya hay varios que me han colaborado. Muchas gracias. Yo los voy a utilizar a medida que vamos avanzando la sesión, la conferencia web. Bueno, entonces aquí tenemos. Vamos a entrar por Sofía. Y mire todos los pasos que usted tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que hacer un montón de pasos. Entonces empiece Sofía Plus. Digamos que usted tiene a Sofía Plus metido ahí en en un enlace directo. Bueno, digamos que es un solo clic, ¿cierto? Pero esto genera con la nueva versión de Sofía, que se liberó el 1 de septiembre, o más bien el 3 de septiembre, que fue domingo. Antes consumía 2 gigas, ya consume 3. 3 gigas. Entonces, eso es una cosa bastante compleja. Entonces, todos los clics que hay que hacer. Luego hay que entrar acá a aprendiz. Y luego de aprendiz hay que entrar a LMS. Y después de entrar a la LMS, hay que entrar a las fichas de caracterización. Pero yo no tengo ficha de caracterización porque no, en este momento no tengo, no soy aprendiz de ningún curso. Usted no me muestra fichas de caracterización. Entra la ficha de caracterización y ya lo enlaza al curso. Eso es el proceso que hace el LMS. Bueno, ¿qué le quiero decir? Hay personas en las zonas rurales que tienen un internet muy bajito, 5 gigas, 10 gigas, 8 gigas. Si ya de entrada se está gastando 3 y fuera de eso tiene hermanitos que también quieren estudiar y todo, entonces si tiene 10 gigas ya le quedan 7. 7 gigas, porque esto queda abierto. O sea, Sofía queda abierto, usted no lo va a utilizar para nada. Si usted lo cierra, se le sale en la plataforma. Entonces, no es conveniente trabajar por Sofía, fuera de que Sofía los fines de semana la ponen, le hacen mantenimiento. O cuando se cae Sofía, un balao. Ah, yo no puedo entrar, profe, porque se cayó Sofía. No, tampoco. Entonces, la idea que yo tengo con ustedes es que ustedes sepan que pueden entrar por otras alternativas con más facilidad y optimizando el internet, que es lo más importante. Si yo entro, ah, bueno, aquí me tengo que salir. Me tengo que salir de acá. Si yo entro por el enlace de complementaria, que es www.senavirtual.edu.co, que está ahí en el primer anuncio, que ahorita se los muestro, no me pierdo de una serie de cosas. ¿A qué me refiero una serie de cosas? De información. Porque cuando usted entra por Sofía, son enlaces, enlaces, enlaces y llega el curso. Mientras que usted entra por Sena Virtual, tiene un montón de información importantísima que usted debe tener claro en los momentos en los cuales usted está entrando a la plataforma. Mire esta barra de herramientas tan importante. Acá, comunidad de instructores. Profe, ¿usted por qué hace conferencias tan largas? Porque los lineamientos los exigen. Ah, ¿y por qué mi instructor del curso X, Y o Z hace una conferencia de 10, 15 minutos? No sé. Pero yo, mi centro de formación, me exige que haga y que aplique la guía de orientaciones para la formación en ambientes virtuales de aprendizaje versión 4. Esto está abierto para todo el mundo, principalmente para ustedes. Usted le da clic aquí y ya usted lee. Si se quiere documentar de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas y por qué las hacemos de esa manera, X, Y o Z, ahí está el proceso para que lo trabaje, para que lo lea, para que lo investigue, para que lo averigüe, para que después no digan, es que el profe hace una cosa, el otro profe hace otra. No, no es así. Hay un lineamiento muy claro de cómo se deben de hacer las conferencias, qué deben de tener, qué características y el tiempo de duración. Todo eso es muy importante. Entonces uno entra a esta guía. Usted puede entrar a la guía y la parte
La parte que tiene que ver con complementaria virtual, porque aquí está la guía completa de las diferentes formaciones que tiene el SENA. De complementaria virtual es el capítulo número 8, formación complementaria. Todo el 8 es de nosotros. El 9 es de titulada y los capítulos anteriores son generalidades. Entonces, ahí las dejo para que se den cuenta cómo nosotros debemos de entregar las cosas, de qué manera hacemos cada uno de los de las estructuras que tenemos, la forma de atención y otros aspectos importantes en la formación de ambientes virtuales. O también la gente que quiera ser instructor SENA y quiere ser instructor virtual, pues ahí tiene el manual a la mano para que se ponga a estudiar. Bueno, fuera de eso, hay otros componentes que son muy importantes. Vamos a irnos para inicio nuevamente. Le cambiaron el enlace. Es LMS. Está la comunidad de aprendices. Usted entra aquí como aprendiz y ahí hay un montón de información. Creo que los que están en titulada saben manejar esta comunidad porque constantemente les dan capacitaciones sobre el manejo de esa comunidad de aprendices. Entonces aquí hay mucha información para ustedes, muy importante de la plataforma, de la etapa productiva para los de titulada, de transferencias, o sea, de webinars sobre temas importantes en la formación, videotips, preguntas frecuentes. Aquí voy a entrar un momentico para que vean los videotips interesantes. Dile adiós al estrés académico. Métodos de estudio, inteligencia emocional, comunicación asertiva. O sea, hay unos tips muy importantes y muy, muy interesantes para que ustedes los puedan visualizar, verlos y trabajarlos. Bueno, aquí están las transferencias. Ustedes dan capacitaciones, formación titulada y complementaria. Aquí están las capacitaciones. Usted le da clic ahí y hay una serie de capacitaciones de acuerdo al septiembre del 2023. Estamos en el día 9. Son de lunes a viernes, o sea que ya se acabó esta semana, sigue la del 11. Usted llega y coloca el ratón acá, conociendo mi plataforma LMS Territorio, muy bacano. Síndromes laborales, muy bacano. Orientaciones para el diseño de presentaciones académicas. O sea, hay una serie de capacitaciones que ustedes tienen derecho a entrar a ellas en el momento que ustedes, que se esté generando en el SENA. Ay, 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 ¿qué se me hizo esto, muchacho? Benito Acosta. Benito Acosta, código de curso y nombre en el chat de Meet, por favor. Entonces, todos estos botones de color verdecito son capacitaciones que dan durante todo este tiempo. Y eso lo hace la parte de académica del SENA, la parte de bienestar al aprendiz se llama, bienestar al aprendiz. Bueno, nos devolvemos nuevamente para la plataforma LMS. Que hay más información, pero la información pues ya, la biblioteca SENA Digital, los cursos de titulada, SENA Digital, el inglés, cursos cortos. Todo esto, este de cursos cortos, inglés, SENA Digital, titulada, estos cuatro que están aquí, lo voy a explicar en la conferencia número 4, o sea, en la última conferencia, que les explico ya más a fondo algunas cosas del SENA. Bueno, el SENA, a ver, veamos. Los compañeritos de titulada. Si todavía están, levántame la mano los compañeritos de titulada, por favor. Los que están en titulada. Sí, pero los que, o sea, no, no los que van a empezar. Benito Acosta también está en titulada, qué bien. A ver, Benito, yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las formaciones que tiene el SENA? ¿Sabe? Yo le abro el micrófono para que me responda. Si no sabe, dígame, no sé, profe. Espe ah, Licia Costa, pero, ah, ya. ¿Y por qué está con Benito? Sí, profe, tuve un pequeño problema con el wifi de mi celular, entonces me quedé sin internet, entonces me tocó por otro medio de celular.
Ah, ya, listo, señorita. No hay problema. Luz Martínez, ¿sabe qué tipo de formación tiene el SENA? No recuerdo muy bien, pero creo que la formación es la formación virtual presencial y no recuerdo la forma. Esos son los medios. Andrea Ardila, cuénteme. Armando de Jesús. Ah, Sí, bueno, Andrea, Andrea. presencial, virtual y a distancia. Bueno, enseguida les. ¿Quién tiene otra? Armando de Jesús, cuénteme. Pues, profe, la formación es, creo que son técnicas, tecnológicas y complementarias, ¿no? Sí, faltó, hay que unir las dos cosas, la que dijo la compañerita y la que acabas de decir, pero esas son. Entonces, mire, las formaciones que tiene el SENA son las siguientes: las metodologías o los medios son virtual y presencial, esos son. Y las formaciones son titulada, complementaria y abierta y a distancia. Los de abierta y a distancia son aquellos cursos que manejan. El turismo. Los cursos de turismo son formación abierta a distancia, de los que yo conozco. Yo sé que hay más formación abierta a distancia, porque yo ya me desvinculé mucho de la parte de presencial. Yo trabajé 10 años presencial y este año cumplo 15 años en la parte virtual. Me quedé en la parte virtual porque me gustó mucho más y es mucho más movible. Tiene uno más posibilidades de moverse que en la parte presencial. Te repito. Formación virtual y presencial. Y esa formación virtual y presencial tiene esas características de titulada complementaria. Y formación abierta a distancia es mixta, es bilearning, o sea, tiene componentes virtuales y tiene componentes presenciales. Porque los de turismo, todo lo que es legislación turística la ven virtual, pero cuando van a hacer un campamento o un procedimiento sobre guianza turística, tiene que hacerla en campo. Eso sí, hay que hacerla presencial. Por ese lado es. Esas son las formaciones que tiene el SENA. Ahora, la titulada se divide en varios aspectos, ¿cierto? La titulada tiene técnica, profundización técnica, tecnológica, especialización tecnológica. Son cuatro las que están en ese tipo de titulado. Y complementaria, pues solamente complementaria virtual y presencial, que son los cursos cortos, en estos momentos cursos de a partir de 48 horas, les explico varios aspectos. Para la hoja de vida internacional, los cursos deben de ser de 48 horas. Para la hoja de vida nacional, aún les reciben cursos de 40 y 48 horas, pero ya va, cuando ya llegue la reforma laboral, donde dice en el aspecto de capacitación, ya le va a exigir que tenga cursos de 48 horas. ¿Y por qué los cursos de 48 horas? Porque esos cursos son los que están avalados en las universidades en lo que se llama un crédito en una universidad de 48 horas. Entonces, para que a usted le reconozcan estudios en X, Y o Z universidad debe tener sus competencias de 48 horas. Entonces, por eso es. Y antes, pues hace mucho tiempo ya lo habían solicitado la Organización Internacional del Trabajo, que se cambiara a cursos de 48 horas. Entonces, ahí les estoy di diciendo algo importantísimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una plataforma donde hay tres tipos de formación. Hugo Villalba, por favor, se presenta en el chat de Meet, código de curso y nombre. Entonces, como tenemos tres tipos de formaciones en la plataforma territorio, no como antes que los que les tocó el Blackboard, habían tres tipos de ingresos. Un ingreso para cada tipo de formación. Me explico. Para la complementaria era senavirtual.edu.co. Para titulada era Sena Intro. Y para formación abierta a distancia era Sena Intro 2. Esos eran los tipos de ingreso cuando teníamos la plataforma anterior.
Ahora no, ahora llegaron y metieron eso, mejor dicho, cogieron perros, gatos y los unieron con serpientes, ranas, y luego metieron ahí pollos, metieron también hipopótamos, entonces eso se volvió una mezcolanza muy grande. Que la plataforma tiene pues, sus dificultades y por esa razón, pues ya el año entrante no sigue, sigue hasta este año, o sea, que los que van a arrancar formación. El año entrante ya tienen otra plataforma, posiblemente, no sabemos hasta qué momento van. Y los que ya están terminando la parte electiva, es posible que les toque plataforma nueva terminando la parte electiva. Entonces, a eso me refiero. A raíz de eso, entonces, había una serie de dificultades muy grandes. Ya vamos a entrar, estamos ya aquí en la plataforma nuevamente. ¿Y cómo se ingresa? Se ingresa bajando, se entra a senavirtual.edu.co, entra a esta área y baja aquí y le dice ingreso curso CLM Sena, ¿cierto? Y voy a ingresar a mi plataforma. Mi plataforma tiene 27 botones. La plataforma de ustedes tiene 17 botones. Hay una diferencia de 10 botones, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa compleja, ¿cierto? Aquí le va a aparecer los cursos que yo oriento. Como les dije, tengo dos grupos de administración de recursos humanos, los que estoy colocando así diferentes, de colores y de iconos diferentes, iguales de servicio al cliente. Los iconos los cambié, los modifiqué para poder identificar que el verde corresponde al código 208 y el morado corresponde al código 206. Igual aquí el amarillo corresponde al código 657 y el verde al código 656. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque la experiencia me ha indicado a mí que cuando yo le digo coloque el código del curso, muchas veces no saben. Entonces, o hay personas de edades ya avanzadas que no alcanzan a memorizar cierto tipo de números, entonces simplemente les digo. Cuénteme, Administración de Recursos Humanos, ¿y cuál es el color de su curso? Ah, es verde. Entonces ya lo identifico yo más fácil. No, es amarillo. ¿Cuál es el código de su curso de servicio al cliente? No, es morado. El mío, no, es verde. Entonces queda más fácil identificarlo de esa manera para ciertas personas. Bueno, entonces voy a entrar a Administración de Recursos Humanos y enseguida entro al otro curso de servicio al cliente. Ah, bueno, se entra, qué pena, no les dije, me voy a devolver acá. Porque también hay cosas que se diferencian. Hay cosas que hay procesos que los diferencian a cada uno. Cuando están aquí, acá, usted entra por este nombre que aparece acá. Pero los de titulada entran por este ojo, porque hay diferencia del ingreso, porque acá este es individual y este ojito es grupal, porque los de titulada forman grupos. Los forman grupos, entonces les dicen entren por el ojo. Es por eso, porque el ojo le activa el grupo cuando están ingresando, entonces automáticamente. Ya cuando van a hacer el proceso del ingreso para el grupo, ya todos están metidos en el grupo asignado por el instructor técnico o el instructor transversal que le esté trabajando la formación. Nosotros entramos es por acá porque nosotros no manejamos grupos ni nada, no nos da, el tiempo no da para manejar grupos. Entonces entramos es por el nombre del curso. Es ahí voy mostrando como todas esas diferencias que se van. Que van diferenciando los procesos. Bueno, rápidamente, aquí les voy a mostrar un poco más pequeño, no mucho, los 27 botones que tenemos. Freider Cárdenas Agames. Freider, por favor, código de curso y nombre en el chat de Meet, por favor. Bueno, lo voy a dar así, pero más bien. Espere, más bien voy a coger el amarillo que el verde.
no se alcanza a visualizar los nombres, pero el amarillo sí. El amarillo es más, el contraste, amarillo con negro, es mucho más fácil el contraste. Exacto. Y no lo voy a minimizar, simplemente lo corro. Me queda más fácil. Dejémoslo así en 100. Entonces, miren. Miren, eso para que lo tengan presente, pues que esto es muy importante, porque pasa una cosa y porque pasa la otra. Que es que con mi instructor no pasan tantas cosas y con usted pasan un montón de cosas, es por estas circunstancias que estamos viviendo con la plataforma. Nosotros tenemos anuncios, participantes, información, contenido del curso, edición de contenidos, métricas de encuestas, foros, evidencias, métricas de score, sesión en línea, evaluaciones, sondeos, wikis, asistencia, galería, chat, competencias, acceso al portafolio de evidencias, gamificación, centro de calificaciones, administrar grupos, grupo, proyectos, rúbricas, blogs, seguimiento y configuración. Esa es la cantidad de botones que tenemos nosotros los instructores, ¿cierto? En ese sentido. Ustedes solamente tienen 17 botones, nosotros tenemos 27, no sé si ampliaron. Voy a mirar a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta asistencia. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Todavía hay 27 botones por parte nuestra, que yo no los utilizo todos. Yo utilizaré aproximadamente 10 botones, anuncios, participantes, información, contenido del curso, edición de contenidos, foros, métricas de score, wikis, centro de calificaciones y blogs. Ah, y configuración. Los configuración y seguimiento. Esos últimos tres los utilizamos todos los instructores. Los otros son de titulada y formación abierta a distancia. Me explico. ¿En qué sentido? Las conferencias, por ejemplo, hay instructores que hacen las conferencias por la plataforma. Entonces, cuando un aprendiz está fuera de foco, se va por acá, sesiones en línea, a buscar las conferencias, ¿cierto? Pero yo no utilizo ninguna de estas plataformas porque se han visto ciertas dificultades. O sea, cuando no ve aquí, bueno, ¿y dónde está la conferencia? ¿Por qué? Porque yo no utilizo sino plataformas externas. Y a nosotros nos dieron la alternativa que podíamos utilizar la plataforma que nos convenía más rápidamente para el proceso. Bueno, entonces, como ven, ya algunos que ya conocen un poco la plataforma se han dado cuenta que nosotros tenemos una cantidad de botones bastante fuertes, ¿cierto? Pero me voy a ir para los botones de su plataforma. Entonces, me voy a salir de acá. Bueno, no me voy a salir porque hay cosas que sí necesito hacerlas en esta plataforma. Pero bueno, me voy a salir de todas maneras. Y voy a entrar igual. Si yo entro a la plataforma de servicio al cliente, también tienen los mismos botones que hay ahí. Entonces, voy a entrar a dos plataformas. A servicio al cliente, ahí sí tengo que entrar a las dos. Qué pena, se me olvidó. Tengo que detener la presentación. Para cuidar. Lo que copió fue el código del curso. Bueno, menos mal. Bueno, como les estaba diciendo, te voy a entrar a las dos plataformas para que se dé cuenta que los botones son los mismos, ¿cierto? Lo que cambia es como el tipo
No, ni siquiera cambia el tipo de proceso, sino, digamos, el contenido de la información que tiene. No es el mismo, el diseño curricular de administración de recursos humanos no es el mismo diseño curricular de servicio al cliente. Uy. Mila Martínez, usted tiene, ¿cómo es que se llama? Es cédula, ¿cierto, Mila? Sí, señor, es cédula. Listo, Mila. Y su cédula es tan larga. Como mujer es así de larga. Sí, señor, Ah, y bueno. así son, si fue que se le envié mal. Pues yo no sé, mire que me envió, porque estoy viendo algo aquí muy raro. Pues normalmente las cédulas de la mujer empiezan por 40. Ah, bueno, depende. Ah, listo. Perfecto. Sí, Freider, cuénteme. Termina en punto la clave de acceso. Mila. Sí, señor. Ah, ya, eso es lo que me faltaba. No, disculpe. Sí, cuénteme. Cuénteme, cuénteme, Freider. Queda todavía que enviarlo a usted, disculpe. Está un poquitico atrás. ¿Cómo, Freider? No le entendí. ¿Qué datos hay que enviarle a usted? ¿Y por qué medio? Disculpe que entró un poquitico tarde, No, no, no no, alcancé. no, tranquilo, Freider. No, no, eso es voluntario. La compañera, solamente necesito dos personas, lo pongo en contexto, para que me dejen ingresar a la plataforma de ellos como aprendiz, para explicar todos los procesos que se deben de hacer. Es eso lo que estoy haciendo. De la compañerita, Mila Martínez me envió sus credenciales para yo poder ingresar y explicar cómo funciona el Administración de Recursos Humanos. Y otro compañerito mandó la de servicio al cliente. ¿Listo? Ese es lo que yo solicité pues al principio de la conferencia. No es otra cosa diferente. Bueno, voy a entrar acá a la otra plataforma. Entonces voy mostrando la una y luego muestro la otra. ¿Listo? Para que no quede como, ay, el profe solamente se pegó de una sola y nosotros que no. Bueno, ahí les voy a explicar las dos plataformas. Bueno. La una está por Google y la otra está Microsoft Edge. Listo. Bueno, entonces aquí vuelvo y detengo. Y voy a entrar acá. Aquí lo voy a colocar gracias. Gracias por tu apoyo. Vamos a terminar. Lo que viene es una cosa bastante interesante. 208. Esta es. Al compañero del 208, que es un muñequito muy. Ah, es una niña. Le agradezco mucho su colaboración. Estoy entrando a la otra plataforma del otro curso. O sea, voy a tener las dos abiertas y voy explicando el proceso en una y voy explicando el proceso en otra y se van a dar cuenta que el proceso es prácticamente el mismo, ¿cierto? La diferencia es la información que entregan
No es lo mismo que usted me entregue el acta de recursos humanos al acta de servicio al cliente, pero las quise unir para no alargar más conferencias. Bueno, agradezco a la compañera Claudia Patricia Murcia. Wow, tiene más cursos que mi María. Claudia, ¿y usted no trabaja? Mi María, tiene más cosas que yo. Ay, hombre. Aquí se ve muy bacano porque aparecen todos los cursos de aprendiz, 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 aprendiz. Este curso de atención al cliente es muy bacano. Es súper bacano. El material es excelente. Ahora les explico cómo bajan el material del uno y así se baja el material de los demás. Bueno. Entonces, Claudia, muchas gracias por tu apoyo, tu colaboración. Aquí continúo entonces. Voy a ponerlo bien grande para que lo podamos ver ambos, en ambos procesos. Entonces vamos a entrar al de Claudia acá y enseguida vamos a entrar al del otro compañero. Bueno, pues aquí voy a disminuir un poquitico nomás. Hasta ahí. Y ahí se ven los 17, mira. Ahí están los 17 exacticos. Y vamos a entrar al de la compañera Luzmila Martínez. Que también lo vamos a minimizar. Y también se ve con 90 los 17 botones. Bueno, entonces los botones de ustedes son los de formación del aprendiz, porque aquí están las tres formaciones que hablamos ahorita. Les recuerdo las formaciones: virtual presencial, titulada, complementaria y abierta y a distancia. ¿Listo? Bueno. Entonces, anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, evidencias, sesiones en línea, evaluaciones, sondeos, wikis, galería, portafolio de evidencias, calificaciones, grupo, proyectos, rutas recomendadas y blogs. Ahí termina. Ahí termina la cantidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ha cambiado. Afortunadamente no ha habido ningún cambio en ese sentido. Vamos a mirar. Aquí le podemos poner 10 también, ¿no? 90. ¿Veis? Sí, se ven todos los anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, evidencias, sesiones en línea, evaluaciones, sondeos, wikis, galería, portafolio de evidencias, calificaciones, grupo, proyectos, rutas recomendadas y blogs. 17. Pero es muy interesante. Complementaria virtual maneja de los 17, maneja 8, nada más. Los demás son de formación abierta a distancia y de titulada. ¿Cuáles son los 8 que se manejan? Anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, wikis, calificaciones y blogs. Dainer Jiménez, buenas noches. Código de curso y nombre en el chat de Meet, por favor. ¿Qué significa esos 8 botones? Que son los botones que compete a la formación de complementaria virtual, los que acabé de mencionar. Pero nosotros, en la formación que tenemos que se llama servicio al cliente y en la formación que tenemos que se llama administración de recursos humanos, manejamos solo 6. ¿Cuáles son? Anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, y calificaciones. No más.
Esos son los botones que compete a la formación complementaria virtual. Entonces voy a hablar de cada uno de ellos. Anuncios. Como ven, estos son los anuncios. Usted puede ir bajando, ir mirando hacia abajo cómo son los anuncios, hasta llegar, la clic ver más, hasta llegar al primer anuncio. Y aquí ya no hay más anuncios. Este es el primero. Bienvenido al curso. Acá le dice sin acceso al ambiente virtual LMS, que fue el primer correo que yo les envié, donde les dice que cuando usted se matricula, les dice así, sin acceso al ambiente virtual LMS, estimado aprendiz en Nauta, recuerde que para tener acceso al ambiente virtual debe estar en estado matriculado. Se les llegó el correo de estado matriculado. En al menos un curso en Sofía Plus. Una vez inicie el curso, el usuario podrá ingresar 24 horas después para iniciar su proceso de formación. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los cuatro cursos son iguales. Yo me demoro menos haciendo un alistamiento cuando todos los cursos son iguales, porque uno hace un alistamiento de un curso y lo duplica o lo copia a los demás cursos. Te sale más rápido. Entonces, cuando uno tiene acceso a los cursos 8 días antes. Anteriormente nos los entregan 8 días antes, entonces uno ya tenía eso. Entonces, usted cuando entraba el día que le tocaba la formación, porque yo me levantaba a las 0 horas del día, no me llegan los aprendices, me llegan más o menos hasta la 1 o 2 de la mañana. Ponga que a las 3 de la mañana estoy haciendo asociación, o sea, los estoy matriculando. Quiere decir que si lo hago a las 2 de la mañana, a veces, no siempre ocurre eso, porque eso depende mucho de cuántos instructores están haciendo el mismo proceso. Pero a veces uno lo hace a las 2 de la mañana y a las 2 de la tarde del mismo día ya están los aprendices ahí, entonces ya uno puede arrancar formación de una. Pero cuando no aparece ahí, cuando no le llegan a uno y no a las 8 de la mañana, entonces uno lo hace a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde o a las 8 de la noche, como me pasó a mí. Entonces yo lo hice a las 8 de la noche y ya al otro día, a las 8 de la mañana ya estaban. Pero después tenía que pasar 24 horas, como les pasó al curso de servicio al cliente. Pero el curso de administración de recursos humanos no le pasó eso. A las 7 de la mañana ya estaba, yo lo hice a las 8 de la noche, a las 7 de la noche. Y a las 7 de la mañana ya estaban ahí. Y ya podían visualizar el curso. Alguien me dijo, a la 1 de la tarde ya lo estaban viendo. Entonces yo ya más tranquilo, pero cuando me llamaron los de servicio al cliente, profe, no puedo, no, yo no estoy viendo el curso. Ay, pucha, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Entonces, con ese aprendiz empezamos a hacer el proceso. Empecé a hacer el proceso con él, a ver cuál era el problema, y sí, era la plataforma la que había el problema, porque no solamente él, sino que ya me empezó a llegar otras personas diciéndome que no podían ver el curso, no podían ver el curso. Entonces ya eran casi 10, 15 personas, ya el problema era la plataforma. Entonces solicité qué problema había y si había una dificultad de configuración, pero eso ya se logró, pues, solucionar, afortunadamente. Diana Yepes, código de curso y nombre en el chat de Meet para asistencia, por favor. Bueno. Ah, perdón, el chat de Meet ya lo habilité nuevamente para que los que hayan entrado, pues, se presenten, por favor. Código de curso y nombre. En ese mismo orden, código de curso primero y el nombre después. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, eso es lo que ocurre, ¿cierto? Cuando uno le toca, le entregan todos los cursos, pues bienvenido sea, queda muy fácil. Le queda muy fácil a uno cuando le entregan los cursos todos iguales y bueno, y el proceso es más práctico. Pero a veces no ocurre eso porque la bolsa nacional está muy inestable, entonces le toca a uno buscar aprendices, pero me ha ido muy bien porque los aprendices que he tenido hasta ahora pues, han dado respuesta a los cursos que siguen a continuación de todos estos. Bueno, entonces aquí está, bienvenido al curso. Aquí están los enlaces. Yo espero un momentico, yo lo pongo un poquito más grande. No importa que se salga. Lo importante es que lo puedan ver. Aquí están los enlaces de Sena Virtual, el enlace de Sena.la, Sena.territorio.la,
está también la explicación que se da, también está la explicación correspondiente cuando empieza el curso y cuando termina y cuando tiene que entregar evidencias. Bueno, obviamente que esto es negociable, pues yo negocio mucho la entrega de evidencias el 6 al 10, ahí hay 4 días que nos puede, bueno, 3 días, 4 no, porque me quedaría muy duro para mí cerrar y calificar y a ustedes sin saber. Bueno, este anuncio es un anuncio del curso de servicio al cliente. Para algunas personas que estén interesadas en inscribirse al servicio al cliente, lo pueden hacer por acá o se comunican conmigo. Con mucho gusto yo los inscribo para que queden conmigo si quieren. Ya si quieren que quede a nivel nacional, pues ahí está. Bueno, este es otro. ¿Qué está poniendo esto? Muy maluco manejar este medio le mueve alguna cosa y ahí mismo se. Bueno, este anuncio es apertura del curso. Aquí hay varias cosas importantes: información del programa, diseño curricular, puede entrar al foro social y hay otras cosas importantes. Tiempo que usted tiene que dedicar, eso está en el reglamento del aprendiz. Vamos a mirar esa parte. Estimado aprendiz, la organización del tiempo te permitirá alcanzar tus objetivos. Recuerde que para inscribirte a un curso corto debes de disponer entre 2 y 3 horas diarias para lograr la certificación. Oye, muy importante. O sea que si son 5 días, son 15 horas. Es lo máximo. Y lo mínimo serían 10, ¿cierto? Yo me tiro para el máximo, 15 horas. Si usted entra a las conferencias, en estos momentos llevamos 1 hora y 37 minutos de conferencia. Si usted entra a mis conferencias, la conferencia más extensa que tengo de administración de recursos humanos es la número 2, que demora más o menos por ahí unas 3 horas y media, porque es un proceso de selección a la colombiana. Entonces, es la conferencia más larga que tengo. En servicio al cliente, la conferencia más larga que tengo es la 4, que demora más o menos 3 horas, porque es la explicación mediante una plataforma para hacer encuestas de satisfacción de demanda de servicio y encuestas de satisfacción de trazabilidad del producto. Es muy interesante. Entonces, en ambos casos utilizo casi las mismas plataformas, porque la plataforma que una transversal, yo tengo una plataforma transversal que me sirve para muchos procesos y es muy buena, se llama Encuesta Fácil. Y es muy buena, es gratuita, tiene licencia Cognos y es muy, muy bacana. Yo llevo casi 20 años trabajando con esa plataforma haciendo procesos desde que me la entregaron en disquetes hasta que la plataforma, el aplicativo fue subido a la plataforma de Internet, o sea, Internet la subieron. Bueno, eso para que se dé cuenta dónde está. Entonces, si usted tiene 15 horas y le dedica 3 horas a mi conferencia y 1 horita para hacer el trabajo, póngale que 2 horitas, serían 5. Réstele a 15, 5, le quedan 10 horas disponibles para que haga otras actividades de otras cosas. Entonces, por eso decía, la organización del tiempo le permitirá alcanzar sus objetivos. Obviamente que debe tener pues, las herramientas completas, el internet, un internet bueno, debe tener un computador. Pues puede ser un portátil, puede ser un computador de mesa o una tablet, porque hay tablets que se prestan, pues sirven para hacer este tipo de procesos. Y deja pues ver las plataformas externas y todo. Profe, no recibo los correos. ¿Cómo así? Entonces usted tiene que coger este archivo y montar como una lista de contactos este correo. Este correo lo tiene que montar como una lista de contactos para que los correos le lleguen, porque muchas veces se van para correos no deseados o para spam o no le llegan. Entonces, si usted coloca este correo como un contacto, entonces cuando le llega, le mandan el correo de territorio e inmediatamente lo recibe. Entonces, para que tenga presente, hay problemas graves con correos que no sean Gmail. Los que no tengan Gmail, yo les recomiendo que terminado el curso, no lo hagan durante el curso, sino terminado el curso,
cambien el correo electrónico a un correo Gmail y verá que mejora mucho su proceso de recepción de correos. Bueno, seguimos con el otro anuncio. El otro anuncio es para que usted entre al curso que sigue para los compañeros de Administración de Recursos Humanos, Reclutamiento del Talento Humano mediante redes sociales. Este es el que sigue. Es donde la unidad 2, que la trabajamos muy, 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 ¿cómo es? Muy resumida, acá se amplía porque es un curso de 48 horas exclusivamente para hacer un proceso de selección. Pero ahí se le mete un elemento adicional, las redes sociales. O sea, es el mismo proceso que yo hago en la Administración de Recursos Humanos, pero ya más amplio. Entonces puede ver uno todas las plataformas con más tranquilidad, con más tiempo, ver lo de las redes sociales, cómo se manejan, cómo se trabajan, todo ese componente. Y es necesario que se tenga computador porque con todo eso de las redes sociales, el computador es fundamental para el proceso. Bueno, si se quiere inscribir, pues lo puede hacer, o si está interesado en la mitad del camino, los que son de Administración de Recursos Humanos o los de Servicio al Cliente también, pues pasan a inscribirse y pasan al curso. Va a parar aquí y voy a seguir con el otro, con la otra plataforma. Bueno, de la otra plataforma vamos por aquí, vamos aquí. Otra oportunidad más, inscríbete en el curso de reclutamiento humano. Bueno, aquí lo voy a ampliar también. Las diferencias de las que hemos hecho no son muchas, son los mismos contenidos. Obviamente que el foro social no es el mismo, ni tampoco las normas del curso, ni tampoco el diseño curricular, ni la información del programa, pero el anuncio es igual. Lo que cambia son los contenidos internos. Bueno, entonces aquí, las actividades que hay que entregar son estas. Son actualización de datos personales, sí tiene que actualizar datos, si no, no. Pero la mayoría tiene un problema, no ha subido la cédula. Por favor, suban la cédula, eso es fundamental. Ahorita les coloco el video de subir la cédula, eso es muy importante. Tienen que subir la cédula. Los que son venezolanos tienen que subir el PPT actualizado, vigente. Los que no han subido la cédula colombiana la suben. La deben de subir a dos caras, en formato PDF y que no tenga un peso superior a 2 megabytes. ¿Listo? Bueno, desarrollo del sondeo inicial, que ahorita lo voy a explicar cómo funciona. Presentación en el foro social, también les voy a explicar cómo funciona. Envío del estilo de aprendizaje, también les explico cómo funciona. Y el envío del acta de compromiso. El sondeo, hágalo al final, porque tiene preguntas también del estilo de aprendizaje y tiene preguntas del acta de compromiso. ¿Listo? Y también de la conferencia. Hay preguntas ahí de la conferencia para que lo tengan claro. El tiempo estipulado de la entrega para recursos humanos del 8 al 12. Y para servicio al cliente del 7 al 12. Porque de servicio al cliente empezó más rápido el curso. Bueno, y aquí está la otra oportunidad que se llama complementario virtual en atención al cliente. Es este curso que está acá, que tiene la compañerita. Que tiene la compañerita. No, el compañero, la otra compañera. La del otro, la de aquí. La de servicio al cliente, creo que. Ahí, ahí, ahí. Creo que me salí. No. Sí, me salí. Le di clic donde no le debía haber dado clic y me salí. Sí, aquí está habilitada. Pero eso no hay problema. Eso cuando uno le da clic acá, porque usted no se salió mal, él inmediatamente ingresa. A ver. Oh.
Casi me sacó solo. Ah, no, que buscar el último, ¿cuál sería? Yo creo que es este. Sí. Espero que todo le sirva. Eso le va a servir para todos los cursos. Para todos los cursos le va a servir. Pues obviamente hasta diciembre, o no sé, hasta que digan que ya no sigue la plataforma. Claudia Patricia Murcia. Ah, sí, véalo acá. Atención al cliente. Me gusta mucho ese curso porque ese curso es muy bacano y tiene muchas cosas que explicar. Lástima, lástima que las evidencias que trae no concuerda con el tipo de curso que se debe trabajar. Yo trabajo otras evidencias diferentes a las que aparecen en el curso. Pues, mejor dicho, trabajo las mismas evidencias, pero de otra manera diferente. Que tengan la posibilidad de que salgan preparados, porque es que uno tiene que mirar es eso, o sea, la formación de uno es esa, pues que salgan preparados. Bueno, entonces, ya el último anuncio es el anuncio de bienvenida de la programación de la conferencia, la próxima conferencia. Una va a ser el 13 de septiembre y la otra va a ser el 14. O sea, ya se separan los dos grupos. Ya ahí se separan los grupos. No sé todavía cuál es una y cuál es la otra, porque a raíz de que como me entregaron los cursos tan seguidos, entonces tengo que, no hay, no, no tienen con, no tienen en estos momentos cronograma, porque tengo que sentarme a craneñarme el cronograma para que no se me choquen los dos cursos, ni se me choque el cierre de administración de recursos humanos con una conferencia de servicio al cliente. Entonces, tienen que tener claridad en eso para que sepan que cuando uno tiene varios temas es complejo el alistamiento del cronograma. Pero cuando uno tiene un solo curso, que son los cuatro, es mucho más fácil. Entonces, muchos de ustedes, ah, pero es que yo no he tenido problemas, claro, desde que no tenga el problema que yo tuve, pues. Obviamente que no va a tener problemas con los cursos. Y ahí termina. De aquí para allá, usted tiene la obligación de estar mirando todos los días los anuncios, todos los días. Nos vamos para participantes. ¿Para qué sirve ese botón de participantes? Para comunicarse usted con el instructor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Usted le da clic aquí al nombre del instructor y le aparece el instructor. Muy bonito, muy bello. Piquitos. Y aquí le damos clic donde dice enviar mensaje. Es asunto. Es asunto. Conferencia web. Pues como para ustedes sepan cómo funciona, ¿cierto? Mensaje. Profe, ah, perdón. Claudia, ¿estás de acuerdo de que yo utilice para hacer este ejercicio de la... El ejercicio del envío del mensaje. Pero Claudia, yo le habilito la... Espera un segundito. Ya le habilité el micrófono. Para que me pueda responder la autorización. ¿Cómo se siente en la conferencia? Pues si estás. Al fin y al cabo, pues, le da uno clic en enviar y eso me va a llegar a mí. Ahorita lo miramos cuando abra mi plataforma para que se den cuenta. Y no solamente es la manera de comunicarse usted con el instructor,
Es también la manera de comunicarse con cualquiera de los 80 compañeros que usted tiene, de los 79 compañeros que usted tiene. Es la manera de cómo usted comunicarse con ellos. Entonces, aquí nos vamos a devolver. Entramos nuevamente al curso. Esperamos a que cargue. Entramos nuevamente al curso. Y seguimos con los participantes. Entonces, usted, perdón, ¿quién es del 208, de servicio al cliente del 208 que esté aquí presente, por favor? Me levanta la mano. Del 208. Código terminado en 208. Tranquilo, yo no los voy a morder. ¿Será que se me están escuchando? Sí, se me están escuchando. Hugo Villalba. Hugo, ¿usted está ahí? Bueno, Hugo parece que se vinculó, pero no está. Eso es lo bueno de la asistencia y de estar interactuando con los demás. Vamos a ver si vemos otro. Yo vi por aquí otro. Ah, sí. Luz Álvarez. Luz Álvarez está. Está habilitado el micrófono. Luz Álvarez. Bueno. Tampoco está. Viviana Ibarra. Viviana. Sí, pero sí, muchera, acá estoy. Pero levante la mano. Yo no estoy diciendo que hable por el micrófono, que me levante la mano para yo saber. Ah, aparecieron Luz Álvarez. Listo. ¿Su nombre completo cuál es, Luz? Ahora sí puedes hablar. Luz Marina Martínez Álvarez. Luz Marina Martínez Álvarez. Vamos a ver si la logro encontrar rápido. Luz Marina Martínez Álvarez, ya la encontré. Póngale la fotico para que se pueda ver bonita. Y es la compañerita Claudia Patricia Murcia, le va a mandar un lindo y hermoso mensaje. Y usted va y lo responde. ¿Cierto? Si me hace el favor, asunto. Conferencia web. Conferencia web número 0. Listo. Entonces. Estima, ah, bueno, aquí quiere trabajar un poquito como las competencias socioafectivas, ¿cierto? Estimada Cenauta. Cenauta, los digo yo con, eso es una marca personal. Yo ya los Cenautas, cuando yo empecé la virtualidad en el 2000, en el 2010, ahí mismo busqué como una marca propia. Y eso es una marca personal, Cenauta. Nadie más los llaman así a ustedes. Luz Marina Martínez. Espero que esté gozando de buena salud. Aquí. Listo. Les pregunta, cuénteme, usted, ¿cómo ha visto el instructor en la conferencia? Y le envío. Esperemos a ver qué nos va a responder nuestra linda y hermosa compañerita, Luz Marina Álvarez Martínez. Bueno, continuamos entonces con los demás botones. Luego viene
Luego viene el botón de información. Fundamental ese botón. Hay una evidencia. Porque me voy para los foros. Hay una evidencia que se llama el acta de compromiso en la pregunta número 9. En la pregunta número 9 genera una serie, hay una serie de vacíos ahí, pues digamos, son unas indicaciones que le solicita. Entonces le dice cuál es. Por favor, las actividades de aprendizaje del curso de servicio al cliente. Le pregunta cuál es la norma de competencia. Le pregunta los resultados de aprendizaje. Y le pregunta los criterios de evaluación correspondientes a esos resultados de aprendizaje. Entonces, con la información que está en la. Perdón, con los datos que está en el botón de información. Usted resuelve esa pregunta. Pero cuando yo llegué por allá, también hay que responder otras cosas adicionales que hay en ese. Pero aquí le voy diciendo cómo va resolviendo eso. Si nos vamos para el otro botón, perdón, el otro curso de la compañerita, este es el de Administración de Recursos Humanos. Si nos vamos para el botón, perdón, el curso de servicio al cliente, igual, también tiene su botón de información y también está la pregunta que le está haciendo sobre actividades de aprendizaje, sobre la norma de competencia y sobre los resultados de aprendizaje. Estoy viendo algo aquí raro. Y aquí, si uno tiene cuatro, yo creo que tengo un problema acá. Ya vi. Ahorita me fijo. Pero sí, tengo un problema. Creo que me equivoqué. No sé, ahorita miro que me quedó faltando ahí. Bueno. Ahorita miro y verifico. Continúo. Voy a saltar contenido de curso y sigo con foros. El botón de foros es para que usted entre a los foros. Entonces, usted tiene sus dudas. Tiene este foro temático. Por favor, no lo vayan a responder hasta que no les explique cómo lo van a responder y bajo qué características y qué parámetros lo van a responder. Porque corresponde al tema 1. Y estamos en actividades iniciales. Entonces, las actividades iniciales es, si usted tiene alguna duda, pues lo coloca en el foro de dudas inquietudes. Y en el foro social hace la presentación. Entonces vamos a mirar el foro social, cómo se comporta. Entonces, el foro social tiene aquí un apartado que llama Conozca su comunidad virtual. Aquí hay una presentación. Ah, bueno. Es la presentación mía, nadie se ha presentado. Lean bien mi presentación. Es una presentación bastante interesante. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Tiene cuatro párrafos donde pues está pues lo quién soy yo, de dónde. Dónde es mi familia, qué está haciendo mi hijo. Y toda esa parte, no necesariamente lo tiene que hacer así, pero traten de hacer algo porque para eso dice el nombre, conozca su comunidad virtual. Para yo conocer mi comunidad virtual, pues puedo hablar un poquito quién soy yo, quién es mi esposa y quién es mi hijo, pero no necesariamente tengo que entrar pues en procesos muy profundos sobre el tema. ¿Cómo funciona? Usted le da clic aquí donde dice activarte texto enriquecido, esto se convierte como en una plataforma en un Word y usted va haciendo su presentación, ¿cierto? Bueno. Puede colocar un título sugestivo, por ejemplo, conozca a su cenauta virtual o conozca a Juan Fernando o
o conozca el aprendizal, o sea, un título sugestivo, ya los dejo a su libre elección para que genere esa presentación. Sí, los Amparo, los Álvarez. Espera, Luz Álvarez, un momentito. Ya está habilitado el micrófono, cuénteme. Tienes que habilitar abajo el micrófono en la parte de abajo. Sandra Patricia, cuénteme. Troncoso. Buenas noches, yo estoy en ese momento y entré al foro, nos dice foro social y dice actividad no contestada y uno le da para entrar y no se puede. Pero ¿dónde, ¿cómo está entrando? ¿Cuál es Yo su entré por ¿Cuál es? Terruño, por Perdón, territorio. ¿cuál es su curso? ¿Cuál es su código de curso, por favor? Mi código de curso es. Ay, venga, pero un momentito, ya me. Ay, ¿qué me hizo? 28. 416-56. O sea, Administración de Recursos Humanos. Correcto. El otro, pero el 56, este creo que es el 56. 656. Sí. 28-41-656. Sí, espera un momentico. Y no, dice que está. Dice que pues, se abrió el 7. Pero esa actividad no contestaba y no lo deja trabajar. ¿Usted por dónde está entrando? Por Terruño. No, 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 ¿por dónde está entrando al foro? Al foro, por Sí, foros. por foros. Este Dice foro. portafolio y entro por foros y ahí aparecen. Y aparece el foro temático 1, foro social y foro de dudas. Ajá, espera un momentico, por favor. Sí, espérame un momentico. Ah, sí, yo entré a la misma plataforma. Bueno, vamos a mirar acá en este curso, que tengo los dos cursos iguales. Me equivoqué y salí, fue de recursos humanos. Vamos a mirar el foro, pues el foro social acá está funcionando bien. Bueno, ya lo acabamos de ver. Vamos a entrar al otro curso de la otra compañera, que es la de, yo no sé por qué se me salió, esto no es 208. Pues si me colocaran el curso sería mucho más fácil. Doscientos seis. Yo creo que es este. No, pero esta no me colocó el ejercicio, no sé tampoco. Ah, ya lo no, sí, no, es mismo. Ay, no sé qué se me hizo el otro curso. Ponte el mismo curso ahí. Pero yo le respondí. Gracias. A ver si lo veo. Un momentico, por favor. Es que ah, yo creo que es este. No, tampoco. Ah, voy a vender. No, es que tengo que un montón de mensajes, tengo más de 200 mensajes, qué problema tan berraco. Y no leen los correos que uno envía, no los leen. No lo encontré. No leen los correos que uno les envía.
Sí, sería muy importante que leyeran los correos que le envían. Listo, ahora sí. 56. Afortunadamente es el mismo curso de la compañerita que está diciendo que tiene problemas. Vamos a mirar qué pasó. Bueno, entonces entramos por foros y vamos a mirar aquí. Hay cuatro personas que dieron respuesta. Entonces el problema suyo es técnico. Sea, el problema suyo, Patricia, Sandra Patricia, mañana me llama y miramos a ver. Es un problema ya interno suyo. Porque si no dejara, no habrían cuatro respuestas. Acá, por ejemplo, si yo entro a darle responder, yo creo que estás entrando por otro lado muy diferente. Y por eso es que te está saliendo eso. No estás entrando por el botón de foros. Y aquí ya está habilitado. Mire, lo puedo escribir tranquilamente. O sea que el problema es suyo. Si gusta, mañana me llama y miramos eso. Pero me llama, yo no la voy a llamar. Porque no sé cuál es la agenda personal que ustedes tienen. Si es de lo mismo, si tienen problemas con los foros, mañana los atiendo. Voy a seguir con el proceso que tengo acá con los botones. Bueno, desde el foro social, como ven, funciona igual, no hay ningún problema. Aquí está la presentación mía. Conozca su comunidad virtual. Aquí hay varios que ya hicieron su participación. Bueno, vamos a mirar el último foro. El foro de dudas, que también funciona igual. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Esto de la de Alfonso Castellanos hace muchos años. Entonces yo lo traje porque me llama la atención. Porque hay cosas que uno no sabe. Entonces yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y aquí está como pues el procedimiento y el proceso para usted hacer la pregunta o la inquietud, para que sea clara, concreta, y no se puede mostrar pues inquietudes porque es complejo el proceso. Bueno, entonces son tres foros. Por favor, el foro número uno, tanto el que les mostré de servicio al cliente, reconocer cómo la pospandemia afectó el servicio al cliente en las organizaciones, y el foro número uno de recursos humanos, que también tiene la misma connotación, reconocer cómo la pospandemia afecta el desempeño en las políticas y procesos organizacionales. Ese foro, por favor, se explicará en la conferencia número uno. A cada uno se les dará la información, los documentos de apoyo para que desarrollen ese proceso. Listo. Entonces, para que por favor no lo vayan a trabajar ahora, que no es tema de esto que estamos trabajando en estos momentos. Yo les agradecería mucho, tanto los que están presentes, que hay 40 personas presentes, como los que no están presentes y van a ver la grabación en su totalidad, para que no se pierdan las explicaciones pertinentes. Bueno, continúo con el botón. Yo dejé contenido el curso aparte porque ese es el botón más importante que tenemos. Y de ahí bajamos a calificaciones, que es el último botón. Digamos el último botón de ahí, que no hay más botones. Y en calificaciones, ¿qué vamos a ver? En calificaciones, vamos a ver cómo va mi avance, mis notas. Recuerde que el SENA califica A o D, dependiendo
del cumplimiento de los criterios de evaluación. ¿Cómo me di cuenta de la nota? Así no la veo. Yo tengo que darle clic acá en el más para el sondeo. Es uno solo. Esto yo lo estoy tratando de organizar. No sé qué pasó ahí, pero es un solo sondeo. Y clic en donde dice actividades. Por ahora, las actividades que están cargadas son estilo y acta. Ya las demás, ya las cargaré ya mañana, por lo que yo les acabé de decir, que no se me vayan a chocar las evidencias de un curso con otro. Entonces, tengo que planear el uno, el más largo, que es el de servicio al cliente, y luego meter el de recursos humanos, para que no se me choquen las evidencias. Recuerden que si usted envía una evidencia, bien sea estilo o acta, y aparece aquí un recuadro de color amarillo, usted le da más acá y le va a aparecer si está pendiente de sincronizar. Es importante eso, porque las dos plataformas se sincronizan. Cuando usted envía la evidencia, usted me llega a mí, yo la califico. Cuando yo la califico, sale de mi plataforma y llega a su plataforma para que sincronice la correspondiente nota. Bueno, este es el botón principal de donde usted ve o analiza cómo va su evidencia, su proceso formativo en el SENA. ¿Listo? Entonces continúo con el proceso. Me salgo del centro de calificaciones y me voy para el botón más importante de todos, que se llama contenido del curso. En contenido del curso es donde yo voy a ingresar a la plataforma, en este caso de Administración de Recursos Humanos Proyecto, y me aparece toda la información. Recuerden que no aparece el cronograma por lo que yo les acabé de decir. Necesito más tiempo para organizar un curso y organizar el otro y no se me choquen las evidencias ni se me choquen los procesos. Por ahora, el 13 y el 14 son las próximas conferencias. Yo les aviso con anticipación y se los publico, les publico el cronograma. O sea, tengo más voleo este fin de semana para terminar de organizar esto. Bueno, entonces aquí tiene la información del programa. Está muy organizado. Usted le da clic aquí en las flechitas. Esta es la información del programa en formato multimedia. Entonces se le da clic ahí y le va a aparecer el formato multimedia. Lo tiene organizado porque yo lo tengo organizado porque no te abre más ventanas. Te abre es una ventana emergente, no pestañas, porque usted cuando está abriendo un curso empieza a abrirle pestañas, pestañas. Cuando menos piensa, tiene como 50 pestañas y no sabe dónde está. Entonces yo me ideé la forma de que no salieran pestañas, sino ventanas emergentes, ve lo que necesita y cierra la ventana emergente y no sabe en qué parte quedó. Luego viene acá la información, formato de PDF, este lo puede descargar, se le da clic ahí y descarga el archivo que tiene el formato PDF sin ningún problema. Información del programa, ese es el que usted necesita descargar. Bueno. Luego viene el diseño curricular, que es el otro documento que usted necesita para responder la pregunta número 9 del acta de compromiso. Con ese el diseño curricular responde la pregunta 9. Que es nuestro, los diseños curriculares es como cuando usted estaba en la universidad y le entregaba los programas, el programa de la materia. Eso es lo que llama diseño curricular en el centro. Bueno. Y por último, las reglas y requerimientos del programa. Se le da clic ahí y le sale los requerimientos del programa y las normas de recursos humanos. Bueno, ahora sí. Ah, bueno, las actividades. ¿Cómo se descargan los materiales de formación? Entonces, vamos a mirar acá cómo descargo ese material de formación. Ese material de formación, un OVA y una versión en PDF. El OVA de este curso no se puede descargar. No tiene la opción.
pero se puede descargar el material. Se puede descargar el material de en PDF. Pero si me voy para recursos, para el servicio al cliente, uy, y me voy para contenido del curso, estamos en contenido del curso, que es el botón que estamos explicando. Proyecto, información del programa, información del programa. Se van a dar cuenta. Ah, bueno, aquí hay una cosa importante. Profe, no me sale al otro lado. Si usted aumenta el zoom, no le sale al otro lado. Pero si usted lo disminuye en el 100, aparece al otro lado. Ese es el zoom. Entonces aquí está el diseño curricular. Usted lo descarga acá, es más bonito el. No lo alcancé a cuadrar que me saliera así, pero sí lo puedo organizar. Pues que no sale, que no habrá otra pestaña. Bueno, y acá eso sí queda pendiente, pues. Y acá está el recurso educativo. Vamos a ver si ese se puede descargar. Yo creo que no. Que se puede descargar es el los materiales. Este no se puede descargar. No lo tiene. No lo tiene para descarga. No, no lo tiene para descargar este tema. Pero acá, si podemos mirar, antes de ir a las actividades iniciales, material número uno. Desde el material número uno, usted le da clic acá. Estamos hablando de servicio al cliente. Entonces, usted le da clic donde dice iniciar curso. Él se habilita acá, se habilita el menú. De la misma forma, usted le dice, la compañerita que tiene el curso de atención al cliente puede hacer este procedimiento también. Entonces, usted le da clic en menú. Él se abre ese espacio y baja un poquito y aquí dice descarga el material. Porque hay materiales muy buenos, excelente. Ese material se descarga en una carpeta en formato zip, porque el archivo es muy grande. Entonces él está preguntando dónde lo guardo. Entonces, guardar como. ¿Ve? Me lo descargo sin decirle dónde lo guardo. Ya lo guardo. Material. Bueno, lo guardo en descargas. Copiar. Y lo paso aquí en conferencia 1 y lo voy a poner acá. Pero en servicio al cliente. Es un archivo en sí porque son archivos muy, muy pesados. Ah, no terminó de descargar, parece. Ya lo descargó. Es el material número uno. Coloco material 1. Y lo descargo de esta manera. Así, extraer material 1. Como ven, es una cantidad de archivos. Yo tengo un buen internet. Sin embargo, el lunes van a hacer unos arreglos porque parece ser que no está llegando bien el internet aquí a las diferentes casas. Bueno, ya terminó de descargar. Como ven, es un montón de archivos y por eso necesita los navegadores. Se me olvidó decir los navegadores. Ahora les hablo de los navegadores. Entonces aquí le doy clic en el material y me cargo la información. Entonces lo puedo leer en el computador. No tengo que estar abriendo nada de eso, sino que lo puedo leer como quiera leerlo. Ya me lo descargó, pero por acá, por acá lo puedo hacer, por aquí también. O lo puedo hacer acá, acá o acá. Cualquiera de las partes lo puedo revisar, lo puedo mirar. Así es como se descarga el material. Y del otro curso, de la compañerita que está haciendo el curso de atención al cliente, de esa misma forma descarga también el material en punto zip. Se maneja en punto zip. Bueno, todo esto lo vamos a ver pues en la unidad 1. No lo vamos a ver en estos momentos porque no es el tema que estamos trabajando. Bueno. Acá en sesiones en línea,
por dentro de la, dentro de contenido del curso, acá son los enlaces, son los, yo coloco los enlaces de acceso, pero después de que la conferencia haya pasado. ¿Por qué? Por seguridad. Porque yo no sé quién está manejando su computador, o su computador usted se lo presta el primo, o se lo presta a X o Y persona. Entonces eso me genera a mí una posible dificultad. Ya que ahorita me siento. Ah, no, ahorita ya voy a terminar. Sí, quedaron muy ricos. Pero acá me trajeron un juguito después de to tanta tosedera que tengo. Bueno. Entonces, como les estaba diciendo acá, donde dice enlace, enlaces en línea, van a encontrar los enlaces de ingreso a los cursos, pero yo solamente voy a meter un solo enlace, porque eso no lo exigen. Y aquí van a quedar las grabaciones. Pero ¿qué pasa con la grabación? Como la plataforma tiene un tamaño muy pequeño para... Yo tengo que coger la grabación y hacerle una compresión a la grabación para poderla subir. O si no, no me la recibe. Entonces me demoro un poco. Entonces, más bien, lo publico en el grupo de WhatsApp y hago un anuncio. Dice conferencia, grabación, conferencia número 0, y la publico ahí. La publico en el enlace, en el anuncio, como un anuncio. Me queda más fácil. Porque aquí sí tengo que subir la grabación. Aquí está el acceso a la biblioteca y aquí unos documentos importantes del aprendiz que usted los pueden visualizar. Bueno, nos vamos para las actividades iniciales. Antes de eso, necesito que ustedes instalen estos navegadores en su computador. ¿Cuáles? Mozilla, Microsoft Edge, Chrome, Brave, Opera y Palemon. ¿Por qué motivo? Porque las diferentes plataformas funcionan en diferentes navegadores. Por esa razón. ¿Listo? Bueno, continúo con la explicación de las evidencias. De servicio al cliente, que son las mismas del otro curso de Administración de Recursos Humanos. En teoría son las mismas evidencias. Solo si usted tiene un cambio en su información, cámbiela. De resto, no haga cambios. ¿Qué puede usted cambiar? Usted puede cambiar la dirección de su casa si cambió, su teléfono celular. Más bien, voy a hablar que no puede cambiar, que es mucho más fácil. ¿Qué no puede cambiar? No puede cambiar nombres mal escritos o apellidos mal escritos de su estructura que presentó en Sofía. Ejemplo, yo me llamo Juan y me colocaron Jaún, le cambiaron la abuela A. No puede hacer eso. Por acá, por la plataforma Sofía, no. Tiene que ir a un centro de formación con la fotocopia de la cédula ampliada al 150% con la original para que le hagan ese ajuste de ese nombre. Que mi cédula es 71-402-644.
y me colocaron 71 644 402. Tampoco lo puedo cambiar. Tiene que ir una fotocopia de la cédula al 150, la cédula original, y a dónde tiene que ir. A Administración Educativa, donde manejen la plataforma Sofía Plus. Listo. Segunda actividad, foro social. Ya lo vimos. Tercera actividad, estilos de aprendizaje. Lo vamos a ver. Ojo a lo que le voy a decir acá. Usted puede descargar el archivo aquí o aquí. Entonces lo voy a descargar desde arriba. Estamos en servicio al cliente. Ahora sí, sé cómo guardarlo. Conferencia 1. Servicio al cliente. Voy a meter aquí el material 1. Ojo, mire cómo sale. Si ¿Sí ven que sale con un montón de caracteres? ¿Qué tengo que hacer yo? Quitar los caracteres y llamar al archivo como yo lo necesito que me lo envíen. Estilo. No le coloquen más nada, cosas, por favor. Ni el nombre de ustedes, ni actividad de aprendizaje, nada. Estilo. Solamente así. No me lo llamen de otra forma, por favor. ¿Por qué? Porque la plataforma, cuando usted lo baja con 21 caracteres adicionales. Yo lo subo como estilo, pero él le mete 21 caracteres. Cuando usted lo descarga, son 21. Cuando usted lo vuelve y lo sube y yo lo voy a descargar, ya son 42. No me deja abrir el archivo. Entonces eso es un lío, llamándolos a ustedes, mandándoles mensajes. Vea, es que el archivo suyo, el estilo, está malo porque usted lo subió como yo no le dije que lo subiera. Por eso deben ver la conferencia en su totalidad. Todo lo que yo estoy hablando acá no es carreta. Yo no sé cómo hacen los demás compañeros míos. No sé, pero en algún momento le debe decir a usted, mire, su archivo no me abrió. Y es por eso, por estas circunstancias. Usted lo baja como estilo, no más. Y lo vamos a abrir. Este mismo archivo es idéntico al archivo que tenemos para Administración de Recursos Humanos. Ay, abrí el que no era. Para que lo cierre rápido. Es el mismo archivo. Ya, igualitico. ¿Qué cambia? El de arriba, el de abajo y Administración de Recursos Humanos. Pero es el mismo YouTube, la misma forma que tiene que responder las preguntas, todo. Ahí no hay ninguna diferencia. Ya voy a hacer el estilo. Con servicio al cliente y voy a hacer el acta con Administración de Recursos Humanos.
Acá. Tiene que borrar esto. Y colocar su nombre. Va a coger cualquiera. Andrea Ardila. ¿Cuál es su código de curso? Andrea Ardila. Vamos a ver si me lo pillo por aquí. Sí, Andrea Ardila. Por aquí, ya le abrí el micrófono. ¿Cuál es su código de curso? Profe, es 28. Ya le digo bien, profe. Dale un momento. 41. 28, 41, 6, 56. ¿Cómo así? Ah, usted de los... Ah, no, no me sirve. No, yo soy de... No me sirve, necesito uno de servicio al cliente, 208 o 206. Pero yo los busco por acá que me queda más fácil. Ya lo encontré. Diana Yepes, 206. Lo encontré de una. Diana Yepes. Y el código de ficha, se puede colocarle ficha o código de curso, no importa el término que utilice. Pero sí lo debe llenar. 28-41-206. Apréndase en los últimos números, los tres. Bueno, ¿cómo funciona entonces esta evidencia? Esta evidencia funciona de la forma más sencilla y más simple. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que coger este enlace llevarlo a su navegador de preferencia y simplemente lo pone. ¿Qué se me hizo? Ahora sí. Me dicen si lo escuchan, me levantan la mano. Si no escuchan, no la levanten. Espero llegar temprano. Cansado. Hola, en este video voy a hablar sobre los estilos de aprendizaje y un... Tengo que esperar un momentico a que me... abra. Se quedó. Ahora sí. Método con el que puedes descubrir cuál es tu propio. Un momentico que hay que ponerle. Ahora sí se puede ver mejor.
Hola, en este video voy a hablar sobre los estilos de aprendizaje y un método con el que puedes descubrir cuál es tu propio estilo de aprender. Es muy sencillo y se trata de lo siguiente. Para determinar cuál es nuestro estilo de aprendizaje, tenemos que contestar unas cuantas preguntas. Cada pregunta tiene tres respuestas, A, B y C, y de cada pregunta solo puedes contestar una de las respuestas. Aquí lo que recomiendo es que hagas tres círculos o tres columnas, cada uno llamado A, B y C. Y para cada pregunta pongas... Entonces, están diciendo unas cosas que son importantes. Vamos a mirar dónde está eso. Entonces, si abrimos el archivo, aquí están A, B y C. Y aquí usted coloca o una descripción de la pregunta o la pregunta completa, como usted quiera hacerlo. Pero no lo deje en blanco. Si lo deja en blanco, saca de él. Independientemente de si usted respondió esto acá. Porque es muy sencillo. Pueden colocar cualquier X, suman esto y lo envían. Y ya. No, señor. Hay que ver el video y colocar o anotar una descripción de cada pregunta o la pregunta total en su totalidad. Listo. Veamos qué nos dice la primera pregunta. Es una marca en las respuestas correspondientes. Vamos a empezar con la 1. Cuando opera un equipo nuevo, generalmente, A. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Las preguntas son respuestas individuales. Porque es usted el que lo está haciendo. No su mamá, ni su hermano, ni ninguna otra persona. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? ¿Qué debe colocar ahí? Debe colocar una descripción de la pregunta. Entonces, ¿cuándo opero un equipo nuevo? Y yo respondo ya si es A, B o C, dependiendo de la respuesta que me dé, ¿cierto? Que yo identifique y la seleccione acá en la correspondiente columna. Y así sucesivamente, se va copiando la pregunta 2, le va dando respuesta. No pueden haber dos respuestas en una misma línea. Eso también pierde la evidencia. La evidencia es muy sencilla. O sea, el que pierda esto es porque no le pone atención al proceso. Pero simplemente usted va escuchando, va colocando si quiere la pregunta original o si quiere una descripción de ella, pero una descripción que sea correcta, pues, de la pregunta, o sea, no cualquier cosa. Por ejemplo, yo he visto que hacen esto. No se fijan, hacen eso y siguen respondiendo y después hacen una tramoya ahí. Cuando ya me pillo eso, ya saca y me llaman. Profe, ¿cómo así? Sí, yo lo hice de acuerdo a la conferencia, sí, pero fíjense en la pregunta 8 que tiene dos respuestas. No puede tener dos respuestas simultáneas. La va escuchando y va colocando la pregunta que le está haciendo. Y debe colocar una X. Así como lo estoy haciendo yo. Una X, no un color, ni un asterisco, ni nada de eso. Mire que eso son instrucciones. Y si yo en la empresa, si usted se va para la empresa y le dice coloque una X, es colocar una X, no un color, ni esto. Yo encuentro que me colocan esto, o me colocan esto, o me colocan un asterisco, y yo no, es una X, porque esas son instrucciones que yo le estoy dando a usted para que haga bien la evidencia. Ah, es que me parece muy bueno. No. Entonces, usted en la empresa le dicen, haga un informe de 20 páginas, usted va a hacer un informe de 10 páginas, se lo echan. Automáticamente lo echan de la empresa. No salía haciendo nada, ¿cierto? Entonces es eso, es ajustarse a las estructuras que yo estoy diciendo. Y ya va a terminar. Como un ejemplo, pues, y ya termina acá.
Sigue las otras fases que yo he encontrado. Esto da 4 aquí. Hay que sumarlos. No me vayan a colocar otra cosa diferente a lo que yo estoy haciendo. Aquí van números. Aquí dice, indique los totales de cada columna. Va a tocar colocar, indique los totales numéricos. Se me viene a la mente. Numéricos de cada columna. Entonces, 4, 3, son 7 y 5 son 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Luego, de acuerdo a las indicaciones de la conferencia, usted argumenta si ese estilo de aprendizaje que le salió ahí es el correcto. Ya se argumenta. Chum, chum, chum. Y ya lo termina, lo guarda. Lo guarda ya para enviarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo envía? ¿Cómo lo envía? Es de servicio al cliente. ¿Cómo lo envía? Ya nos vamos para servicio al cliente. Estoy en estilo. Le doy clic en ver evidencia. Espero a que me cargue. Mire que estoy donde Claudia. Si yo entro al mío, no me muestra eso que estoy viendo. Ojo. Entonces aquí está la información. Espero que cargue. Ya cargó del todo. ¿Cómo me di cuenta de que cargó del todo? Porque dice contesta. Porque está el cosito, el ganchito para juntar el archivo. Porque aquí dice, escribe aquí la evidencia. Si eso no le carga, no le funciona. Cuando usted se demoró para entregar la evidencia, acá le sale un aviso en rojo. Se recibe la evidencia tardía, o sea, después de la fecha de vencimiento. Y aquí le dice cuándo se vence. Se vence el 12 de septiembre a las 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche. Y se habilitó desde el 7 de septiembre a las 0 horas. Cuando usted ya lo envíe y yo le vaya a calificar, yo le califico, pero acá le va a aparecer el comentario, acá abajito. Acá abajito de la palabra estilo le va a aparecer el comentario para que consulte el comentario, no solamente porque sacó D, también porque sacó A, B, A, porque le salió bien el comentario. Porque uno nota que entran en el centro de calificaciones y solamente entran allá. Y si sacó una D, van y buscan el por qué sacó una D, pero nunca buscan el por qué sacó una A. Bastante curioso eso. Bueno. Entonces, ¿cómo se envía la evidencia? Entonces usted llega y coge, borra esta cosa que copió ahí y aquí escribe. Buen día. Recuerde que tenemos que trabajar todo lo que es las normas de cortesía. Eso es fundamental en estos procesos. Uno encuentra que dice, envío la evidencia. Ni siquiera buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Nada de eso. Eso también se califica. Y eso no solamente se califica por parte del instructor, sino que las empresas están visualizando mucho ese comportamiento de las personas, cómo se comunica en forma escrita y en forma oral. Yo creo que soy el único instructor que los llamo por el nombre.
que lo llamo por el nombre cuando estoy en la conferencia, porque yo lo he visto en muchos cursos que yo entro, no veo que el instructor llame a los aprendices en la lista, como haciéndole, ah, sí, hombre, sí, modo instructor, esto está muy sensible. Juan Fernando. Hasta llega. Espero que esté bien. De salud. Envío la evidencia. Estilo. Para su valoración. Puede colocar a, bueno, instructor. Me gustó tu explicación frente al envío de esta actividad. Pero un momentico, Carolina, yo termino de hacer todo el proceso que no lo he hecho. Bueno, es aquí se coloca pues la información correspondiente a la evidencia. Se trabaja esta parte que se llama la competencia socioafectiva, que es importante trabajarla. Y ya ustedes se inventarán otras maneras de cómo enviar el proceso, ¿cierto? Ya eso depende de ustedes, no de mí. Yo simplemente les muestro ejemplos de cómo se puede trabajar eso. Ahora voy a cargar el archivo que está en conferencia 1. Está en servicio, material 1, estilo. Ahí lo dejé. Te lo voy a abrir. Subo el archivo, ya subió, y luego le doy en contesta y ya carga. Yo le voy a dar en contesta porque pues perjudico a la compañera que me está colaborando con el proceso que llama Claudia Patricia, ¿cierto? Entonces le doy contesta y él automáticamente sube y genera un ID, un ED, ID, un ID, se llama ID, un ID. Y de con un número. Ese número es el que yo recibo y con esa evidencia recibo ese número. Las evidencias se envían por el botón, estamos haciendo la evidencia, por el botón de contenido del curso. Estamos en contenido del curso. Ojo. Y ya dije cuáles eran los botones. Por favor, no me utilicen el botón de evidencias que hay acá. Este botón, no, porque no me llegan las evidencias. Y usted es responsable de eso. Porque yo me doy cuenta cuando usted me llama y me dice, profe, no tengo ninguna nota, vamos a verificar, y envió las evidencias por este botón. Este botón es de la titulada, no es de nosotros. Ni tampoco por portafolio de evidencias. Entonces, les pido un favor, ni siquiera miren eso, porque sale un montón de distorsiones de una forma impresionante. Es tanto así, un sondeo no se califica. Sondeo es para mirar cómo está usted de conocimientos. Y la gente entra al sondeo y le muestra calificación. Muy charro eso. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por favor, por contenido del curso, se envían las evidencias y luego acá le da contesta y ya queda listo la evidencia enviada. ¿Listo? Bueno. Carolina, tiene que ser de lo que hemos visto o lo que estoy viendo o lo que estoy explicando, no de otra cosa diferente. Vuelvo y recalco mucho eso porque empiezan a preguntar otras cosas. Está habilitado el micrófono. No he hecho el acta de compromiso, apenas lo voy a hacer.
Profe, con respecto al tema, estoy en esa parte del estilo, pero me aparece, bueno, yo estoy en Administración de Recursos Humanos. Haga clic y descargue el archivo, aparece en rojo, pero el darle ahí no me deja descargar ningún archivo. Solo me da abajo donde dice ver evidencia, pero no me deja descargar el archivo. Mañana hablamos de eso. Es el mismo problema que tiene la otra compañera. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Listo. Porque ya esos son problemas, digamos, internos de los equipos, de los computadores, de los sistemas operativos. Antes de que siga, se me olvidó haberles dicho que en estos momentos la plataforma Territorium y Sofía emigraron a Windows 10. Entonces, ustedes tienen que mirar en sus computadores que tengan Windows 10 Pro. Si tienen Windows 8 o tienen Windows 7, ahí está generando problemas. Entonces, investiguen eso primero, porque creo que va es por ese lado. Todas estas plataformas migraron a Windows 10. ¿Por qué migraron a Windows 10? Porque ya Windows 7, Windows 8 y Windows 7 en todas sus versiones ya no tienen soporte. Y Windows 8 no tienen soporte. Como no tienen soporte, son frágiles para que les entren virus. Entonces verifiquen, tanto la compañerita que ahorita me habló, como usted, verifiquen por favor qué sistema operativo tiene. A ver si le sirve. Porque yo tuve un aprendiz que me mandó un video y trataba de entrar a la evidencia y la evidencia se la mostraba hasta aquí, donde dice sube tu respuesta. Hasta aquí se la mostraba. De aquí para abajo era en blanco todo. Y cuando fuimos a mirar, tenía Windows 7 Home. Claro, el problema era ese. Entonces, ojo con eso. Ojo, deben de tener Windows 10 Pro. ¿Cómo verifican eso? Entonces, de aquí me voy a salir porque esto ya quedó claro, que no hay ninguna duda con eso, con esa evidencia. ¿Cómo verifican su sistema operativo? Acá hay una lupita abajo, se coloca, le da clic ahí para que busque sistema, la palabra sistema, le da clic en sistema. Y acá, de carga, ¿qué sistema operativo tiene? Está aquí abajo. Yo tengo Windows 10 Pro, versión 22H2, del 30 de diciembre del 2022. Y esta es la compilación del Windows, y este es el sistema, el CPAC del sistema. También mi equipo es un Core i3 con 253 GHz de velocidad, con 5 GB de RAM, de memoria RAM, expandibles a, creo que este se puede expandir a 12. Eso es lo que voy a averiguar. Y el sistema operativo es de 64 bits. Ojo, también tiene que tener sistema operativo de 64 bits, porque usted puede tener Windows 10, pero si tiene el sistema de 32 bits, también le puede mostrar ese problema. O sea, el problema es de sistema operativo. Para mí, pues, obviamente que yo también voy a mirar si tiene alguna dificultad, pero hasta ahora ningún otro me ha dicho. Entonces, cuando empiezan a decirme más personas, es porque es la plataforma, pero cuando solamente es una sola persona, es esa persona que tiene ese problema. Entonces, consulten esto. No quiero avanzar, pues entrar en mucho detalle. Consulten esto, por favor. Lo verifican. Verifican su sistema operativo con un ingeniero de sistemas. A veces es fácil, a veces no es fácil hacerlo uno mismo. Y lo averiguan. Y los que tengan problemas de esta índole, mañana con mucho gusto los atiendo. Listo. Y ya se me va a acabar el tiempo para terminar de hacer el proceso que me falta.
Bueno, continúo entonces con el acta. La voy a hacer en el de recursos humanos. Recursos humanos está aquí. Le voy a hacer el acta de compromiso. Pónganle atención a esa explicación del acta que es muy importante. Proyecto, actividades iniciales, actividades iniciales y nos vamos para el acta. Pero me falta el acta y me falta el sondeo, que lo voy a hacer con este mismo proceso. Entonces, el acta igual. Yo le doy clic acá en rojito. Espero a que me lo descargue. Ya me lo descargó. Elimino todos los parámetros y el archivo se llama acta. No más. No le vaya a poner acta. Patricia Murcia, acta Sandra Patricia, acta Judy Martínez, acta Mónica Trinidad Mora, 2023. Imagínense en la subida, ya quedó listo, ya no le puede hacer nada. En la subida ya no le puede hacer nada. Se llama acta y el otro se llama estilo. Colaboren, colaboren, que es que esto se vuelve muy maluco haciendo esto y llamándolos y llamándolos y llamándolos y a veces ni siquiera responden al proceso. Por eso es bueno ver la conferencia en su totalidad, porque se pierden muchas explicaciones. Bueno, entonces voy a bajar el acta. Ya la bajé. Ahí quedó descargada. Abro aquí. Y se llama acta 1. Lo mismo. Borro acá. Voy a buscar a alguien de 56 o 57. Dana Arias. Dana Arias. 28, 41, 657. Bueno. Pues yo, Dana Arias, fecha de inscripción. ¿Dónde buscan la fecha de inscripción? La fecha de inscripción, Dana Isabel Arias Navarro. Dana Isabel, Dana Isabel Arias Navarro. Listo. ¿Qué le pasó a Dana? Ah, me colocó el nombre. Ah, qué bien. Eso me parece bueno. Me colocó el nombre completo. Gracias. Yo, Dana Isabel Arias Navarro. Fecha de inscripción. Te voy y la busco en Sofía. Entro a Sofía. Busco donde dice aprendiz. Y donde está el aprendiz va a aparecer la fecha de inscripción que yo hice para ese curso. Antes no aparecía, ya sí. Ya sí va, ya está apareciendo. Identificado con el documento número, coloca su número de cédula. Expedida fecha y lugar, o sea, de qué ciudad y en qué fecha. Eso es para verificar datos internos. O sea, toda esta información es de carácter estrictamente confidencial. Y eso lo utilizaba para efectos de gestión educativa. O si de pronto su cédula no está, uno puede dar el número de la expedición o la llamo y le digo, ah, mándeme su cédula que se necesita por alguna cosa. Nacionalidad, país, ciudad, provincia, datos, contactos móviles, fijo, correo electrónico principal y correo electrónico alterno. Luego viene una caracterización para yo poder darle una buena asesoría. Si usted está en la zona urbana o rural, eso me da a mí ya una caracterización muy importante. ¿Qué conectividad en megas tiene? Si tiene 10 megas, 20 megas, 50 megas o otro.
¿Su sistema operativo cuál es? ¿Windows 7, Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows 10? ¿Cuál o qué otro tiene? Ya eso lo tengo que actualizar para el año entrante. Vienen las preguntas del dolor de cabeza. Estos amarillos es para indicarle a usted para qué pregunta pasa. Ya empieza. ¿Actualmente estudia? Claro. Claro que sí. ¿Cómo así, profe? Entonces, ¿qué está haciendo conmigo? Perdiendo el tiempo. Porque lo primero que miran es si usted está estudiando diferente con otra persona diferente a mí. No, usted está estudiando conmigo. Pase a la pregunta 6. Entonces, voy para la 6. ¿Qué está haciendo? Un curso. ¿Y qué área de estudios? ¿De servicio al cliente o administración de recursos humanos? Borra esta rayita y coloca servicio al cliente o admin de recursos humanos. Prueba es que yo estoy estudiando en la universidad. Sí, que está estudiando contaduría pública. Listo. Entonces, profesional. Y coloca ahí contaduría pública. Contaduría pública, no importa que se pase de renglón, ¿cierto? Yo coloqué en bond, pero puede colocar también administración. Uy. Me ocurrió eso. Administración de recursos humanos. Puede colocar completo. Ah, profe, es que también estoy haciendo una técnica. Ah, listo. Es una técnica. Pero no vaya a colocar lo que haya estudiado, es lo que esté estudiando actualmente. Ojo con eso. Una técnica. ¿Y qué técnica está haciendo? Ah, estoy haciendo en el SENA, Axi. Listo, perfecto, muy bien. Ah, no, que solamente estoy estudiando el curso de Administración de Recursos Humanos, entonces no coloca más X ni nada, no ubica más estructuras que tenga ahí y ya. Bueno, luego viene, me comprometo a estudiar. Aquí es donde usted debe colocar mínimo las 3 horas que dice ¿cómo es? El reglamento del aprendiz. Y ya viene la famosa pregunta 9, que ya la expliqué. Ya expliqué todos estos componentes. Ya ustedes saben dónde está cada uno de ellos para darle respuesta a la pregunta. Entonces, ya este ya quedó listo. Le damos guardar. Lo tenemos guardado allá como acta 1. Como acta 1. Lo cierro de aquí. Véalo aquí como acta 1 y lo voy a enviar. Entonces entro donde dice ver evidencia. Siempre es donde dice ver evidencia. Por contenido del curso. Ojo pues. Les hago el mismo procedimiento. Espero a que me cargue. Borro acá. Buen día. Estimado instructor, espero que esté lleno de salud y energía física y mental. Envío a evidencia acta
correspondiente a las actividades iniciales. Hay personas que no colocan nada ahí. Frías, totalmente. Subo la evidencia. Yo sé que la tengo aquí en conferencia 1, en administración, acta 1, y la subo. Espero que cargue y le doy clic en contest. Y dice contest. Lo que pasa es que no se ve porque está en negro. Pues le doy ahí en contest. Ah, bueno, sí se ve en la pantalla. Lo doy en contesta y ya quedó enviada la. Espera que cargue la evidencia. Y después de que la evidencia ya carga, ya queda listo el proceso. Entonces, ya con esto, tenemos las evidencias. Perdón, falta la última evidencia que se llama sondeo. El sondeo se vence el 3 de octubre, pero hágala de una vez. No lo deje. Porque después se le olvida y por ese sondeo puede perder. Las actividades iniciales son fundamentales para que gane el curso. Las debe hacer. Son más importantes para que continúe el proceso. Es mejor que no deje nada pendiente. Haga todo lo que hay, todo el proceso. Entonces vamos a entrar, pero no vamos a entrar por acá. Vamos a entrar ya a mi plataforma, porque quedan afectados ellos. Entonces, vamos a salir. Muchas gracias a Luz Mila Martínez por su apoyo y colaboración al proceso. Y muchas gracias a la otra compañerita Claudia Patricia Murcia por la colaboración para que esta conferencia se haya realizado con los efectos adecuados y explicaciones claras y completas en el envío y desarrollo de evidencias. Entonces voy a entrar a la mía, espero yo termino de descargar todo esto. Oiga, pero no se les olvide a los que tienen problemas para enviar las evidencias. Llamen. Porque después en la conferencia 2, perdón, en la conferencia número 1, profe, no he podido subir la evidencia. Después de 4 días, no, sí, 4 o 5 días, porque no sé si les toca el 13 o el 12, perdón, el 13 o el 14. Llamen, no se dejen colgar de eso. Necesito descargar todo esto porque me está afectando un poquito el lado. Está como malito el internet. No, y es que mi esposa está haciendo un trabajo y mi hijo también está trabajando. Entonces se pone un poco lento y como cayó agua, eso genera los problemas que usted quiera. Bueno, ya los descargué todos. Entonces voy a descargar este último. Y ahora sí entro a mi plataforma. Ah, bueno, vamos a mirar qué respondieron. Claudia Patricia me mandó a decir cómo me sentía. Vínculate al grupo de WhatsApp. Ah, pero la compañerita no respondió, la otra. No hay respuesta por aquí. Ah, no. Tiene que decir Claudia Patricia que le respondió la otra compañerita.
Pero aquí hay dos envíos. Uno de. Aparece solamente de esta persona. Perfecto. Ah, bueno, aclarando que recibió la información. Y el otro es el de Claudia Patricia, que fue el que yo envié. Profe, ¿cómo se siente en la conferencia? Muy bien. Excelente. Y excelente, comprometido. Muy bien, excelente, comprometido. Y muy contento por la participación. Pero yo no lo voy a dejar así tan frío. Tintín. Estimada Cenauta. Espero que tenga buena salud física y mental. Listo. Muy bien, excelente con la participación. Y muy contento por la participación, sí, porque ha entrado gente, ha entrado y salido por muchas circunstancias. Bueno, entonces ahora sí, me voy a explicarles las preguntas que tiene el. Voy a entrar al 57. 206 entré, 208 también. Al 56 va a entrar el 57. Porque yo lo hago y no afecta nada, no le afecta nada a nadie. Entonces acá entro a contenido del curso, siempre es por contenido del curso. Espero que me cargue. Ah, se me fue para encuestas. ¿Cómo se movió? Se va para otro lado. Proyecto. Actividades iniciales. Recuerden que si usted tiene esto muy grande, se le sale y se queda por acá abajo. Ya no lo muestra al otro lado. Para que lo tengan muy presente eso. Que muchas llamadas son por eso. Profe, es que no me lo muestra. Baje un poquito y verá que está más abajo. Profe, es que no me lo. No sabe cómo bajar. Estilo acta. Archivo de esta acta. Ah, no tiene archivos adjuntos. Pues lo tengo que subir. No me subió. Hace la de la compañerita, sí. No lo hice. No subí el archivo del acta. Ya vi que no. Porque aquí no muestra. Y tiene toda la razón. Mañana lo subo. Ya me di cuenta que sí. Que soy yo el del problema. Bueno, cuando llego al sondeo. Tengo que irse, darle clic en ver sondeo. Espero que cargue. No puedo responder las preguntas ahí mismo porque no me deja. Tengo que bajar un pedacito y decirle activa, iniciar sondeo. Y ahí sí, me dice. Preguntas cargadas con éxito. Pues ya me tengo que ir a las preguntas. Son 20. Me tengo que ir a las preguntas. Y ya las cargo. Ya las cargo. Ahí están todas las preguntas. Voy a mirar algunas preguntas, pero aquí voy a escoger algunas preguntas que son importantes. Ya vamos a terminar esto cortico ya. Esta no. No,
Tampoco. Ahora sí encontré la primera. Las preguntas se llaman zona activa. Vamos a ver qué fue lo que ustedes aprendieron de lo que yo expliqué de los botones. Se llama zona activa. Bueno, te dice aquí con esmerado acento, respetado cenauta, según el estudio, análisis y comprensión visual que usted, cenauta, realizó en la conferencia web número 0 en vivo o en la grabación visualizada en su totalidad del menú principal de herramientas, seleccione el área del menú, ay, así me equivoqué, menú de herramientas que corresponde al curso de complementario virtual para realizar la descarga y envío de evidencias de cada unidad de aprendizaje. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese botón? Me levanta la mano. ¿Quién sabe cuál es el botón de los que acabé de explicar, obviamente? ¿Cómo se llama ese botón? Vamos a ver quién responde. Adriana Díaz, ¿cuál es ese botón? Lo estoy preguntando. Carolina Ruiz. Espere, Carolina, yo le habilito el micrófono. Listo, Carolina. En contenido del curso. Correcto, contenido del curso. Muy bien. Entonces yo bajo aquí, como se llama área, entonces yo cojo este cuadrito que está en toda esta esquina y lo muevo y me voy y lo coloco en la mitad del, con, aquí en la mitad, donde dice contenido del curso. Van a tener, ya con esto serían 8 preguntas, 9 preguntas de esta índole, de cómo van a responder y cómo asimiló el tema de la visualización que usted hizo, porque estas son preguntas que tienen que ver con plataforma, para yo identificar cómo están asimilando los procesos de la plataforma. Bueno, voy a mirar a ver qué otra pregunta le tengo que explicar, o si no, ya aquí. Ah, no, en la finalización. Sí, voy mirando a ver si hay otra pregunta así rara, pero las preguntas en sí son estas. Son las más. Las más importantes. Las que son de fuera de foco, pues nunca las han visto. ¿Y aquí qué hago? Pues como no ven la conferencia completa, sino que ven hasta cierta parte. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Ven que ya estoy terminando para mostrarles cómo la finalización. Recuerden que esto no tiene nota. Yo simplemente entro, miro, analizo y les doy retroalimentación de qué es lo que yo alcanzo a percibir frente a este modelo de evaluación. Ya estoy terminando para mostrarles cómo finaliza el proceso. Por eso no ven nada, estoy dándole respuesta a las otras preguntas que hay pendientes para mostrarles cómo se hace. Ya como en el curso pasado, que no sabían cómo me llamaba yo. Tenaz eso. Muy, muy tenaz. Bueno, ya llegué hasta la pregunta número 20. Espera que cargue un momentico. Listo. Ya lo voy a ampliar
Ya usted hizo ya todas las preguntas, las cuadró, las organizó, llegó a la 20. Cuando llegue a la 20, usted le tiene que dar clic acá. Y abajo le aparece finalizar sondeo. Le debe dar clic en finalizar. Finalizar. Y ya finalizó el sondeo. Ya lo dejo listo. Y ya terminó el sondeo. Le da clic aquí también en finalizar si quiere. Usted ya finalizó el sondeo. Ya. Entonces, al finalizarlo, ya usted se sale por este lado si quiere, o se sale por este lado. Por cualquiera de los dos lados se puede salir. Bueno, entonces vamos a pasar al último punto que tiene que ver con ustedes y que esto se maneja siempre con el proceso. Ah, era Luz Álvarez. No, Luz Álvarez es de un foro y la otra compañerita es del. Bueno, vamos a valorar con dos letras, con dos palabras, perdón. Valorar con dos palabras la conferencia número 0 de bienvenida. Entonces me vayan a salir para que, por favor, me hagan la evaluación. Vayan mirando las palabras que van colocando, porque no deben de ser, ya les voy a abrir, yo voy a colocar la mía. Conferencia número 0 de bienvenida. Entonces, orientadora y completa. Ahora sí, ya los abrí. Es por favor, van colocando sus nombres. Son 30 personas. Hagámoslo lo más rápido posible para que ya terminemos el proceso. Listo. Estoy esperando. Ya está abierto el chat para que hagan la evaluación. Para mí es muy importante para yo saber en qué tengo que mejorar. Dos palabras. Sandra Patricia del Pilar Tronco, Sandra Patricia del Pilar son Troncoso. Interesante y productiva. Gracias. Luz Martínez, práctica y enriquecedora. Luis López Agudelo, excelente y enriquecedora. Bueno, ya ahí para la próxima, ya enriquecedora, ya Luis tiene que buscar otra palabra diferente. Activa y práctica. Hugo Villalba, práctica, ya no lo puede utilizar porque Luz Martínez ya lo utilizó. Jefferson Sánchez, ninguna de las dos palabras le sirve, ni práctica ni productiva, porque la productiva ya la sacó Sandra y práctica ya la sacó Luz Martínez. Kevin Martínez Velasco, motivante e interesante. Eso sí, interesante no la puede utilizar porque Sandra Patricia Troncoso ya lo hizo. Tiene que utilizar otra palabra. Completa, Luz Heredia, completa ya la coloqué yo. Eficaz no, entonces tiene que cambiar la otra palabra. Luz Álvarez, buen aprendizaje y conocimiento. Ah, gracias, ese sí estuvo excelente. Norberto Lesmes, nuevo e ingenioso. Gracias. Carolina Ruiz, instructiva y satisfactoria. Bien. Rey de Cárdenas Agamis, constructiva, pero le faltó la otra palabra, son dos. Juan Pablo Santamaría Romero, útil y mejora continua. Jefferson Sánchez, formativa y completa. Ya formativa ya le dijeron y completa también. Para Jefferson, tiene que estar muy pilas las palabras que están colocando. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 personas, todavía faltan 17 y 3, 20, 13. Faltan 13 personas, por favor, para que hagan la valoración final. Ya, Yani.
innovador, eso ya lo habían colocado. Motivante e informativa, extensa e innovador. ¿Quién dijo formativa? Ya le voy a decir, extensa e innovador, claro. Una conferencia es extensa cuando va al detalle, para que usted no tenga ningún problema con el desarrollo del proceso. Idóneo y beneficioso, clara y productiva. Veamos a ver. No es formativa, Jefferson, es completa. Es la palabra completa que la habían planteado. Pero formativa no. No, yo no la vi. No la vi ahí la palabra formativa. Listo. Judy Martínez, dinámica y provechosa. Dinámica y provechosa. Mónica Trinidad Mora, compleja y motivante. Motivante, ya lo dijeron. Compleja no. Dinámica y provechosa, Judy Martínez, muy bien, eso no. Sí, esas dos ya las dijeron, compleja y motivante ya. Alentadora y emotiva, bien, María Heredia. Eficaz y eficiente, bien. Cuastumay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Listo? Wendy Lorena Palacio Herrera, emotiva y provechosa, y Mónica Trinidad Mora, compleja y diferente. Perdón, compleja, así, compleja y diferente. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos ya a la finalización de la conferencia. Bueno, estimados enautas, espero que les haya gustado la dinámica de mis conferencias. Yo hago muchas evidencias y muchos trabajos, muchos procesos en las conferencias que continúo en el proceso. Y también espero pues que mire lo extenso que es por la explicación detallada de cada proceso. O sea, a mí me interesa que usted asimile todos los botones que se deben de manejar en complementaria para que haga una excelente formación virtual. Porque si usted sabe manejar la plataforma, ya dedíquele tiempo al desarrollo del proceso formativo. Para mí es muy importante eso y para usted también. Carolina Ruiz, cuénteme. Ah, espera un momentico. No se vaya a salir la otra compañerita. Ya está habilitado los micrófonos. Por un rato que levanté la mano que no la había bajado. Ah, ya, o sea, me llamó la atención. Profe, le llamó la atención. Mejor dicho, tenía dolor de mano con esa mano tan levantada, ya, yo la tengo levantada. Sí, cuénteme, Carolina. No, es Yumirka, Lani. Ah. Mañana, ¿a qué hora nos puede ayudar con el aplicativo? Es que el archivo, como dijo Carolina, a mí tampoco me sale. No, por eso, es que ya me di cuenta que no vio que yo me di cuenta cuando entré al 57. No lo subí. No subí ni el uno ni el otro. Yo mañana lo arreglo. Alex, muchísimas gracias. O sea que no estaba atenta a la indicación que yo me di cuenta.
En ese momento no, profe, pero sí estaba full atenta en la descarga del archivo del estilo y el otro. Páseme una cerveza helada. Bueno, entonces, estimados enautas, espero que ya estemos trabajando bien con todos estos procesos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima conferencia para el desarrollo de la primera evidencia. Esa primera evidencia se llama para la primera actividad para administración de recursos humanos, se llama reconocer los conceptos básicos de la administración del talento humano, teniendo en cuenta la aplicabilidad en el contexto laboral. Aquí el reconocimiento de los conceptos básicos va a ser los manuales de funciones y manuales de procedimientos, los cuales tienen la aplicabilidad en el contexto laboral. Y en el curso de recursos de servicio al cliente, vamos a trabajar en el curso de servicio al cliente, vamos a trabajar la evidencia de la unidad número uno. Va a ser el siguiente tema, que es reconocer la tipología de clientes según el portafolio de servicios. Entonces ahí tenemos que hacer un portafolio de servicios y a partir de ese portafolio de servicios vamos a trabajar la tipología de los clientes aplicándolos a unas ventas específicas. Bueno, ya tienen ustedes un avance de lo que se va a hacer en la conferencia número uno. Espero que les haya interesado todo el proceso. Y por último, les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor del SENA de la Regional de Quindío en Armenia. Y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias y hasta la próxima.